Hoy traje a una cantidad de gente de la asociación, algunos que ya conocían a la alondra en Cerro Seco, en Ciudad Bolívar, que es como el otro gran lugar donde se ve la alondra, y otros que nunca la habían conocido, que están muy interesados, y estoy muy feliz de que todos la pudimos ver en todo su esplendor, machos, hembras, juveniles, polluelos, la mamá alimentando los polluelos. Nos faltó ver son los nidos, afortunadamente en cierto modo porque ellas saben dónde ubicarlos para que uno no los encuentre, porque están en el suelo y son muy vulnerables al pisoteo del ganado, a la predación por aves rapaces o por los perros. Este lugar, el embalse de la Copa, es el mayor hábitat o el sitio de mayor importancia para la alondra en toda Colombia. Por eso es muy importante protegerlo y estamos acá trabajando como Asociación Bogotana de Ornitología para buscar que eso sea así, que haya un cerramiento que permita, que impida el acceso de disturbios como pueden ser las motocicletas, los vehículos, grandes cantidades de personas, los perros, y que la gente pueda acceder, pero digamos a caminar así como lo estamos haciendo en recreación pasiva, observación de aves, pero que no haya nada masivo porque pues como anida en el suelo es muy vulnerable. Fui invitado a conocer la alondra cornuda por primera vez. Es un lifer en mi lista y me siento privilegiado de haber podido venir a conocerla. Dicen que las cosas bonitas y hermosas no necesitan atención, pero en este caso la alondra sí la necesita, a pesar de que cuenta con un espacio apto para su desarrollo, su crecimiento, su reproducción. Desafortunadamente, por la mano del hombre y las personas que habitan aquí. Y no solo las que habitan aquí, de hecho todos los habitantes de Boyacá indirectamente hacen parte del problema. La alondra no ha tenido la oportunidad de mantenerse y corre peligro. Nos corresponde a todos aportar, nos corresponde a todos y especialmente a las personas que conocemos del tema, sensibilizar a aquellos que no. Hoy tuve la fortuna de venir a conocer otro hábitat importante de la alondra cornuda. Ya había tenido oportunidad de verla en Cerro Seco, pero en un hábitat totalmente diferente. Creo que este se presta más para poder protegerla y es importante que todo el mundo haga conciencia de la necesidad de mantenerla. Bueno, este embalse de la Copa es un lugar muy especial, en particular la península de la Leonera queda en la parte norte del embalse. Como ustedes ven en las imágenes, es una zona amplia, sin un árbol, en donde en la cima de una lomita se puede ver a 360 grados todo el embalse, el páramo de la Cortadera hacia el lado oriental, unos montes con bosques de pinos y de acacias al lado occidental, se ve toda la pradera donde está la alondra. Es muy importante para ella que no haya árboles, que no haya postes, porque a ella le gusta volar en todos los aires. El aire es tanto su hábitat como el suelo, y por eso un área abierta como esta, que hay pocas, la verdad, porque casi todas en la sabana están construidas o con cierto tipo de arborización o con otros o con construcciones. Entonces, pues aquí es un lugar donde no hay eso y hay mucho viento, hay, sí, cambia de sol a lluvia en todo momento, el agua sube y baja del embalse, esa fluctuación le sirve mucho porque el pasto nunca puede crecer bien y la alondra encuentra en esos sitios en donde el pasto crece mal mucho alimento de arañitas, de semillas. Podido conocer hace unos años en Ciudad Bolívar,
pero hoy de nuevo la emoción es impresionante por la belleza y exoticidad de esta ave que en verdad muchos ni siquiera conocen. Me parece súper importante incentivar a que la gente venga más a conocer aquí esta especie. Tuvimos la oportunidad de ver hembras, machos, dos polluelos muy, muy hermosos, que en verdad sorprenden mucho, que a pesar de la contaminación y otros factores que se observan acá, es muy impresionante poder ver esta cantidad de individuos. Además, por el ecosistema también se pueden observar otras aves. En total registramos 56 alondras. Eso para el recorrido, que realmente no es tan largo, es una cantidad bastante amplia de alondras. Las vimos machos, hembras, juveniles, vimos polluelos, ahorita están en periodo de anidación, entonces fue bastante interesante poderla ver en todo su esplendor. Vimos otras especies también, es bastante interesante, vimos un águila pescadora en pleno ejercicio de cacería, es bien bonito. Vimos también un montón de canarios y cáliz bruteola que comparte el territorio con la alondra, que para el lugar y para lo que se esperaba ver no era especialmente el objetivo, pero encanta con su canto y encanta con los vuelos acompañando a la alondra. Por otro lado también vimos un par de depredadoras, unos elanos posados en las ramas de un árbol, en el único árbol que hay casi que en todo el embalse, y ahí estaban los elanos esperando. También vimos unos falco, esparberios, macho y hembra, realmente muy bonito. Eso fue con lo que se inició la jornada, así que vale la pena pasar por el embalse, vale la pena no solo enamorarse de la alondra, sino de todas las especies que aquí habitan. E hicimos unos registros fotográficos muy interesantes en interacción de polluelos y madres y padres. Un escenario que nos pone a recapacitar. A veces las personas solo ven un potrero, ven un lugar baldío, y hay mucha vida allí y vida que tenemos que proteger. Desolador ver la cantidad de envases plásticos flotando como rastro de la actividad humana, y es un escenario que nos pone a pensar en la corresponsabilidad de nosotros frente al cuidado del medio ambiente, y pensar que esa basurita que botamos al piso o eso que dejamos olvidado, más adelante otras especies son las que padecen ese descuido. Entonces, a tomar parte activa en la transformación. Esto es hermoso de ver las aves en su hábitat natural, como la alondra, el águila cazadora, las tinguas, las garzas. Es algo emocionante verlos ahí desarrollando su vida en este hábitat tan hermoso, en el embalse de Copa, aquí en Boyacá. En Colombia tenemos lugares hermosos, lugares que debemos preservar, no dañarlos, no contaminarlos, más bien con ese sentido de pertenencia, observarlos y observar esa belleza, esa naturaleza que tenemos, y más las aves, que es algo hermoso, verlas en su vuelo, en sus nidos. Nosotros queremos aquí invitarlos y resaltar la importancia de trabajar con las comunidades locales para que ellos puedan conocer y se apropien más de esta especie tan importante para nosotros. Lo importante también que es convivir con las actividades rurales, características de estas poblaciones, pues ya vemos que la ganadería, si bien puede ser perjudicial, también ayuda a que esta especie sobreviva en este lugar. La AO ha venido haciendo talleres con las comunidades, con los niños, para divulgar la información acerca de esta especie, y creemos que de esta manera podemos lograr que estas actividades puedan ayudar, pues, o puedan convivir junto con la alondra para que no sigan en ese peligro de extinción en el que se encuentra actualmente. El ganado tiene una doble función, o un doble efecto, mejor dicho. Por un lado, es muy valioso que esté el ganado, porque ayuda a cortar el pasto, a que el pasto no crezca tanto. La alondra le gusta
una combinación de pasto, pero de muy bajo porte, con suelo desnudo, porque ahí puede forrajear todas las arañas, los artrópodos, los insectos y las semillas, que las ve fácilmente en el suelo. Y el ganado ayuda a mantener ese pasto bajito, pero por otro lado el ganado puede pisotear los nidos. Por eso es importante que cuando estén anidando el ganado, pues lo saquemos del lugar, y para eso queremos hacer una cerca y unos acuerdos con los ganaderos para que eso sea posible. Entonces ojalá podamos proteger este lugar y que todos ustedes y la comunidad y las instituciones, la Alcaldía de Toca, la Corpo Boyacá, la Agencia de Desarrollo Rural, Uso Chicamocha, la UPTC, las asociaciones ornitológicas de Boyacá, también podamos todos trabajar juntos para la conservación de esta ave tan emblemática de esta zona. Agradezco a todos de la Asociación Bogotana de Ornitología, especialmente a Iván por hacer partícipe en el proyecto que busca proteger especialmente la alondra cornuda, que al final termina siendo una especie sombrilla que protege otras de las especies presentes aquí, tanto terrestres como acuáticas. Desde la academia y con ayuda de la asociación y apoyo a través de esos convenios interinstitucionales, hemos intentado y estamos en el proceso para crear medidas que generen una alternativa para mitigar todos los daños que como seres humanos y a nivel antrópico generamos hacia las especies. Todo esto hace parte y está enmarcado dentro del proyecto actual que se está manejando para la actualización de la licencia ambiental dentro del estudio de impacto ambiental, y que de alguna manera sea un apoyo y sirva para proyectar esos procesos y llevar a cabo a mejor fin en todo lo que tiene que ver con el distrito de riego alto, Río Chicamocha. Seguimos aquí en Cuestión Ambiental, último bloque, pero con un temazo. ¿Por qué? Bueno, porque hace calor, decía Calamaro, pero estamos hablando de algo que es realmente cierto, que tiene que ver con las olas de calor, con la amenaza que significa en muchos lugares de la Argentina. Hablábamos recién de la problemática cordobesa, que además mezcla una crisis hídrica. Pero bueno, en las ciudades, como muchas veces hablamos, hay espacios que pueden ser realmente de resguardo ante estas situaciones, y uno de esos espacios son precisamente las reservas urbanas, que son fundamentales en las ciudades. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una que primero es el espacio verde más grande de la Ciudad de Buenos Aires, que es nada más y nada menos que la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, y en donde realmente podemos, sirve no solamente para paliar el calor, sino para muchísimas otras cosas, porque tienen muchísimas funcionalidades, y precisamente mañana, que es 25 de noviembre, va a haber una salida de observación en esa reserva para la gente, para el público. Así que vamos a hablar con Hernán Casañas, que es director ejecutivo de Aves Argentinas, es una organización nacional, miembro de BirdLife Internacional, y ellos siempre están atrás de todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque las reservas urbanas son fundamentales, trabajan hace muchos años, son muy prestigiosos, y bueno, vamos a darle la bienvenida a Hernán para que nos cuente un poco de qué se trata esta actividad, pero además para que nos cuente por qué es tan importante conservar tanto los parques nacionales como las reservas urbanas. Hernán, Laura Rocha te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por atendernos. Estoy muy bien. Espero que vos también. Bueno, mirá, hablábamos, y todo este programa lo estamos dedicando un poco a todos los impactos que está generando la crisis climática, y en ese contexto creemos que también es importante destacar que, bueno, existen soluciones posibles y que existen paliativos
a la hora no solo de mitigar, sino también de adaptarse a este nuevo escenario que nos presenta la crisis. Y en ese contexto, las reservas urbanas y las áreas naturales protegidas son fundamentales. ¿Nos podés contar vos un poquito por qué esto es así? Sí, por supuesto. Bueno, vos lo estás describiendo muy bien. O sea, los tiempos que corren, especialmente todo lo que está sucediendo a escala global con el tema climático, con la crisis climática, hacen que tengamos que usar una cantidad de herramientas como son las áreas protegidas para poder paliar, mitigar esta crisis. En las grandes ciudades esto es algo particularmente importante, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde hace muchísimos años en Aves Argentinas en la promoción, en la creación e implementación de nuevas áreas urbanas. Nosotros decimos que sería ideal que en los próximos años pudiéramos contar con al menos una reserva urbana en cada uno de los municipios de cierto tamaño de la Argentina. ¿Por qué es esto? Porque a la hora de planificar una gran ciudad, las áreas verdes, los espacios verdes son fundamentales. Si vos no lo planificás a tiempo, una vez que el cemento, vamos a decir, ocupa esos espacios, el cambio de lo salvaje, digamos, de lo silvestre a lo urbano es irreversible. Entonces, esto es algo que han tenido en cuenta en muchísimas grandes ciudades del mundo. Por ejemplo, no sé, Barcelona tiene un 30% de espacios silvestres en su superficie. Y en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, hoy tenemos tres reservas urbanas importantes, que después las podemos mencionar, pero es mucho lo que se puede hacer todavía por unir corredores verdes y hacer que esta red de espacios silvestres sea aún más importante. Tanto para lo que es esparcimiento, para lo que es captura de carbono, para lo que es la generación de, como yo digo, de nuevos líderes ambientales. Fíjate que muchísimos de los líderes de organizaciones ambientalistas de la Argentina comenzaron esta reserva. Costanera Sur, Ribera Norte, en San Isidro. Entonces, estas áreas, en líneas generales, tienen una importancia crítica, ¿no? Sí, yo te quería mencionar que dijiste algo que me parece que es fundamental y en lo que ustedes obviamente que trabajan hace muchos años, que tiene que ver con esto que vos mencionás de generar corredores, ¿no? Estos corredores de biodiversidad. ¿Por qué? Porque obviamente que los ecosistemas y la biodiversidad, bueno, las aves, pero también otro tipo de fauna y además también la vegetación, no saben de límites geográficos, ¿no? O sea, eso es algo que es una organización humana, pero no necesariamente eso se respeta. Entonces, por eso también es tan importante la generación de estos corredores, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Bien lo describís. La fauna necesita estos corredores. En los grandes ambientes naturales de Argentina, esto se hace particularmente notorio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la región chaqueña, que es una de las regiones con la tasa de deforestación más alta del mundo y que está perdiendo conectividad, lo que pasa es que las grandes especies animales no pueden ir de un parche de vegetación a otro porque es tan grande, digamos, el área desmontada que les resulta imposible, ya sea grandes aves o mamíferos incluso. Bueno, esta pérdida de conectividad se manifiesta muy bien en, como te digo, en los espacios silvestres grandes, ¿no? En las selvas, etcétera. Pero en las ciudades también ocurre. Y hay formas de conectar de a poco estos sitios. Incluso formas relativamente caseras. Cuando, por ejemplo, en tu jardín pones plantas nativas y pones flores nativas, eso hace que un sinnúmero de insectos y picaflores, por ejemplo, puedan hacer uso para alimentarse de esas plantas y así mantengan esos corredores, ¿no? Además de todo lo que implica desde el punto de vista del regocijo, ¿no? De poder ver a estos bichos en tu lugar. Pero digo, hasta a pequeña escala nosotros podemos generar una idea de corredores en las grandes ciudades. Sí, absolutamente. Y me gustó también lo que mencionaste de líderes ambientales, ¿no? Porque digo, además de la actividad, digamos, el activismo que ustedes tienen particularmente con
la creación además de nuevas áreas urbanas, el fomento de que las áreas protegidas sigan siendo y estando en la agenda de las ciudades en la Argentina, también dedican buena parte de su actividad a la educación, porque lo que también necesitamos es esto, ¿no? Pensar que, por ejemplo, alguien que nació en la ciudad de Buenos Aires por ahí no está tan acostumbrado a tener, no sé, el contacto con la naturaleza que tiene alguien, por ejemplo, en Misiones. Ahora, sin embargo, igual también estamos rodeados de naturaleza. Sí, tal cual. Estas áreas cumplen un rol educativo y formativo extraordinario, ¿no? Porque, como bien decís vos, es la única posibilidad, la única oportunidad que tienen muchos chicos y muchos adultos, por supuesto, de tener un vínculo más o menos cercano con la naturaleza. Pero además, la restauración de estos espacios verdes hacia áreas silvestres también es un elemento que es tremendamente mitigador de lo que es el cambio climático, porque vos sabés que los procesos de restauración son los que más carbono capturan, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que empezar a estar fuertemente en la agenda de todos los municipios del país, y por supuesto, transformarse de alguna forma en una política de Estado, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Sí, totalmente, totalmente coincido con vos. Mirá, tenemos otros minutitos más para charlar, pero quería aprovecharlos para hacer como un poquito más de hincapié en las reservas urbanas de Buenos Aires. Mencionabas que hay, bueno, tres grandes espacios en la ciudad de Buenos Aires y así también nos metemos un poco en la actividad de mañana para que quienes quieran ir, los oyentes que nos están escuchando, puedan participar también de esa actividad. ¿Cuáles son las áreas más importantes en la ciudad de Buenos Aires que además pueden ser visitadas, disfrutadas y conocidas por no solo los habitantes de la ciudad, sino también de todo el país? Bueno, mira, tenemos una hermosa reserva en la zona de Villa Lugano, donde hay una laguna y todo un espacio muy interesante para recorrer. Tenemos lo que llamamos Costanera Norte también, al lado de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos la gran reserva Costanera Sur, que recibe más de 1 millón de visitas por año. Así que imagínate el impacto que esto tiene. No solamente gente de la ciudad que busca un momento de regocijo, de esparcimiento, para salir a correr o estar en contacto con la naturaleza, sino es casi el primer contacto que muchos turistas del mundo tienen con nuestras pampas. Eso es nada más y nada menos que la Reserva de Costanera Sur. Un muestrario, una introducción a lo que fueron las pampas en Argentina en algún momento. Entonces, todos estos espacios silvestres, como te digo, son formativos para mucha gente que quiere disfrutar de la naturaleza y formadores de líderes ambientales también, ¿no? Porque es en el lugar donde se empieza a tomar contacto y a interpretar la naturaleza y a entender muchas de las problemáticas que nuestra naturaleza vive, ¿no? Actividad que van a hacer mañana, ¿de qué se trata? Hernán, contanos un poquito. Bueno, mira, mañana se va a hacer una salida. Por ahí los detalles específicos te los averiguo y los podemos, porque yo no estuve a cargo de la organización, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es interpretación de la naturaleza con gente, salidas de observación de aves. Creo que va a ser a las 9 de la mañana, me están diciendo, por la entrada de Brasil. Lo que sí me parece que no hay muchos cupos ya. Después, si querés, podemos dejar los datos en el aire para que la gente los tome, pero me parece que está cerrada la convocatoria. Bueno, igualmente es importante destacar que hay un montón de otras actividades. Yo veo, por ejemplo, muchísima gente que hace avistaje de aves en la ciudad. Cuando vos vas, por ejemplo, por los lagos de Palermo, es impresionante la cantidad de grupos y muchos grupos extranjeros, ¿no? ¿Cómo la avifauna local llama la atención? Sí, bueno, y déjame que conecte un poco este tema y llevarlo a una escala más a nivel nacional. Vos hablaste de grupos de avistadores de aves que vienen del extranjero. En algún momento hicimos un trabajo, un estudio, donde pudimos determinar que cerca de 50.000 personas anualmente llegaban a la Argentina. ¿50.000? Es como impresionante. Es impresionante, y probablemente hoy nos quedemos cortos. La post-pandemia, como vos sabés, hizo que mucha gente a escala global empezara a buscar
esto de estar en espacios silvestres, de estar al aire libre, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto que esto tiene en nuestra economía también es muy grande. En materia de parques nacionales, sabemos que cerca de 4 millones de personas visitan estos espacios todos los años. Entonces, la observación de aves es también un elemento que motoriza las economías regionales de una manera mucho más importante de lo que pensamos. Por ahí está subvaluada o no está debidamente monitoreada, ¿no? Pero muchísimas ciudades del interior de la Argentina reciben miles y miles de observadores de aves. Motorizan hotelería, gastronomía, transporte, guías locales. Entonces, tenemos una gran oportunidad en un país como el nuestro, ¿no? Y esto me lleva un poquito al tema también de los parques nacionales, que fue motivo de intercambio en estos últimos días, ¿no? La importancia de estos reservorios de biodiversidad también para movilizar economías locales, ¿no? Eso te quería preguntar, porque vos hablabas de las reservas. Me encantó lo que dijiste de, bueno, las ciudades de determinado tamaño. Todas esas ciudades en Argentina, tenemos que tener en cuenta además que en Argentina y en la región en general nos agrupamos y vivimos en ciudades, así que la urbanización, digamos, es muy grande, por lo tanto estas reservas urbanas jugarían un rol central. Pero ya que mencionás los parques nacionales, te quería preguntar por tu opinión, porque si bien tenemos un número importante de áreas protegidas, ¿crees que es necesario crear nuevos? ¿Crees que, por ejemplo, algunas provincias también deberían empezar a destinar áreas de sus estados para este tipo de categoría de protección, digamos? Nosotros acabamos de hablar con alguien en Córdoba, por ejemplo, que están preocupadísimos por, bueno, la crisis hídrica y los incendios y cómo están golpeando esa provincia y cómo, bueno, falta ahí también una política de conservación y más allá de que, obviamente, que estas áreas protegidas dan como un manejo reducido para la producción, pero también empiezan a ser fundamentales para esto que vos decís, ¿no? De, por ejemplo, generación y cuidado del agua y también de la fauna. Entonces, volviendo a la pregunta, sería porque hablé muy largo, ¿crees que hacen falta más áreas protegidas como parques nacionales con esa categoría? Sí, definitivamente, pero déjame, digamos, vos hablaste de producción, ¿no? No hay que subestimar la capacidad de producir también en términos económicos de estas áreas protegidas, ¿no? El ejemplo que vos pones, hablas de Córdoba. En Córdoba, hace no mucho tiempo, se creó el Parque Nacional Ansenuso, un parque de más de 600.000 hectáreas. Ese fue un ejemplo de trabajo mancomunado entre el gobierno provincial, el gobierno nacional y todas las comunidades locales de los alrededores de la laguna de Ansenusa, donde claramente fue la gente la que vio una oportunidad en la creación de un parque nacional y comenzó a entender que en todo lo que es el advenimiento del turismo, el flujo de turismo nacional e internacional, podría generar muchísimas fuentes de trabajo y además diversificar esa matriz económica. Entonces, las áreas protegidas, los parques nacionales, son una oportunidad. Y desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista biológico, y estamos un poquito lejos todavía de lo ideal en materia de porcentaje de áreas protegidas para los distintos ambientes naturales y biomas que hay en Argentina. Tenemos que hacer un esfuerzo más. ¿Cuál sería el ideal, Hernán? Mira, en algún momento se habló de un 17%, nosotros no llegamos a ese 17%. Se habla a escala global de un 30%, ese 30% es global. Acordate que hoy hay, digamos, una gran campaña a nivel mundial de llegar en el 2030 al 30% de la superficie. Por ahí no es necesario proteger el 30% de la superficie de un país, pero sí apuntar a los ecosistemas y a los ambientes naturales que están más críticos y que más problemáticas tienen. Entonces, en ese sentido, hay un camino por recorrer. Nuestro espinal necesita todavía protección. Necesitamos también hacer foco en algunos humedales grandes de la Argentina y no olvidarnos de los Andes y de los Altos Andes, ¿no? Donde tenemos valores culturales, antropológicos, naturales,
Y muchas áreas que son grandes centros de captura de carbono también, ¿no? Entonces, sí, eso justo te iba a preguntar. Sí, justo ya me lo respondiste porque, bueno, era como, bueno, ¿cuáles son los ambientes con prioridad, ¿no? De protección, y bueno, un poco los describiste. Y también me gustó lo que mencionaste respecto de la producción, porque, bueno, también es real que generan producción, ecoturismo, y por ahí no se le ve toda la pata real de producción que tiene que tener y muchas veces se menosprecia al área natural protegida. Entonces también tenemos que evaluar eso, ¿no? Tal cual, no. Las áreas protegidas no hay que verlas como un sitio absolutamente restrictivo, sino por el contrario, como una oportunidad para que la gente, los productores locales, como te decía, gastronomía, hotelería, guías, artesanos locales, puedan aprovechar la existencia de un área que es visitada por muchísima gente, ¿no? Entonces, y hoy fíjate, Laura, y vos lo sabés, lo conocés, hay muchas organizaciones mundiales, grandes organizaciones mundiales, que están dispuestas a colaborar con muchos países del mundo para generar estas áreas y dotarlas de infraestructura. Imagínate la importancia que tiene eso, ¿no? Que vos arranques un parque nacional teniendo la estructura para recibir al público, para hacer uso público, para que la gente lo pueda disfrutar y las comunidades aprovechar, ¿no? Absolutamente. Clarísimo, Hernán. Un placer, como siempre, hablar con vos y te agradecemos muchísimo este contacto con Cuestión Ambiental. No, gracias a vos, Laura. Hasta Felicitaciones luego. Por todo el trabajo. Hola amigos, bienvenidos a esta nuestra charla mensual de la Asociación Bogotana de Ornitología. Hoy tenemos un par de invitados que estábamos esperando y estuvimos esperando todo el año y con ellos vamos a cerrar nuestras charlas mensuales. Le damos la bienvenida a Nicky y a Mauro que nos están acompañando el día de hoy. Y estamos también con Luz Elena aquí en nuestro estudio haciendo el cierre de nuestras charla SAO como tal. Ustedes conocen nuestras charlas donde tratamos de invitar personas especiales y gente que ame de verdad esto, que ame las aves, que este es nuestro propósito como asociación. La Asociación Bogotana de Ornitología permanentemente busca que la gente se enamore de las aves y pues a eso nos dedicamos. Vamos dándole la bienvenida a todos los que van llegando a nuestra charla siempre. En nuestras charlas siempre nos acompañan personas de todas partes. Hemos tenido gente de Argentina, desde Estados Unidos, Canadá, Argentina nos acompaña mucho. Mira, ahí tenemos a David Falcon desde Venezuela acompañándonos el día de hoy. Sabemos que el tema es apasionante. Sabemos que queremos escuchar a Nicky y a Mauro que nos cuenten esas experiencias con las cuales ellos han vivido. Mientras tanto, pues vamos a darle unos minuticos, vamos a escuchar. Queremos contarle un poquitico de lo que es la Asociación Bogotana de Ornitología. Pues la ABO es una asociación de la sociedad civil, una organización de la sociedad civil que se dedica básicamente a hacer que la gente se enamore de las aves, que la gente quiera las aves, que la gente las disfrute, las conozca y las conserve. Ese es nuestro propósito en la vida, a eso nos dedicamos el 100% del tiempo. Hacemos actividades permanentemente alrededor de este tema. Tratamos en cada una de nuestras actividades ponerle muchísimo amor, ponerle muchísima dedicación, ponerle todo el cariño al tema, porque sabemos que esto enamora. Las aves son unos seres muy sexys, unos seres que logran enamorarnos fácilmente, pero el esfuerzo hay que hacerlo y hay que generarlo a través de ese desinterés, esa generación de empatía con las personas que nos acompañan. En la asociación pues hacemos muchísimas actividades, ojalá puedan acompañarnos a las actividades que realizamos. La asociación tiene muchos comités, varios comités
a través de los cuales hacemos actividades permanentes en pro de de las aves, a través de la ciencia, a través de la educación, a través de la ciencia ciudadana, a través de la acción ciudadana, para que la gente no solo las vea, sino que las conozca y las disfrute. Damos la bienvenida a todos los que van llegando, desde Venezuela, desde a Carlos Mauricio Granados, Simón, Agustín Rivas. Bienvenidos a esta charla, vamos a dar unos minuticos más para que vayamos ingresando y arranquemos en forma nuestra charla como tal. Sean todos bienvenidos, pues, las preguntas las vamos a esperar hasta el final, si pueden irlas colocando en los comentarios y al final vamos a hacer un pequeño panel de respondiendo todas las inquietudes que sabemos que se tienen para Nicky, para Mauro. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes alrededor del tema. Entonces, vamos a esperar un momentico y damos inicio a nuestra charla como tal. Pues vamos llamando ya a nuestros invitados para que vayamos empezando con esta charla. Uselena, bienvenida. Cuéntanos con quién tenemos el honor de acompañar, de estar el día de hoy. Buenas tardes a todos. Hoy, en el cierre de las charlas del año, nos acompañan Nicky y Mauro, a quienes he perseguido durante bastante rato y finalmente lo logramos. Muchísimas gracias, Nicky y Mauro, por estar aquí. Para nosotros, para la AO, es realmente un privilegio, como se los decía ahora en el estudio. ¿Y quiénes son ellos? Nicky Carrera Levy y Mauricio Osa. Ellos son publicistas. Los dos pajareaban cada uno por su lado y hace 7 años se encontraron alrededor de las aves. Por eso, literal, como dice Mauro, es Unidos por las Aves. Entonces, pues nada, ellos nos van a contar, nos van a deleitar con sus historias. Y pues, bienvenidos Nicky y Mauro, y de nuevo, mil gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, un saludo pajarero para ti, para Carlos, para todas las personas que nos acompañan y para todas las personas que muy seguramente van a ver en posgrabación esta charla. Y pues también muy contentos de estar en la última charla de la AO. Para nosotros también es un honor poder estar aquí. Así que bienvenidos, y pues es una invitación a que se abrochen los cinturones, a que empiecen también a soñar, a viajar con nosotros y a también encender una vela hacia el romanticismo, porque esta historia es muy romántica. Esta es una historia de amor y conservación. Muy buenas tardes para todos, un saludo también, y muy contento de estar acá. Muchas gracias a la AO también, pues en mi calidad de presidente de la Sociedad Caldense de Ornitología, pues un placer también estar acompañando a esta asociación colega en esta charla, y pues nos llena de orgullo a nosotros también como Birds Colombia y como los proyectos y toda esta historia que vamos a conocer. Entonces, nada, como dice Nicky, vámonos de una vez a la presentación y, bueno, pueden ir anotando ahí o escribiendo en el chat las preguntas que tengan, y al final vamos a armar una charlita para que salgamos de todas las dudas que tengan. Entonces, vámonos. Bueno, esta es una recopilación un poco de algunas de las aves que vimos en nuestro Big Year. Este es un videito cortico aquí que dura
menos de un minuto, entonces pues vamos a dejarlo para que se deleiten con algunas de las aves que pudimos observar durante nuestro gran año en este recorrido maravilloso que ya les vamos a contar aquí algo de esta historia y de cómo pues fue que se dio este proyecto. Entonces, de verdad que es, tenemos un país increíble y no nos cansamos de decir que la mejor forma de conocerlo es pajareando por los territorios, viajar por los 32 departamentos, pues nos llenó de mucha emoción y mucho orgullo. Bueno, ya dio la vuelta, entonces ahora sí vámonos desde los cerros de Mavecure, con esta panorámica maravillosa, vamos a irnos a viajar un poco por este recorrido maravilloso. Bueno, ya Luz Elena contó que somos una pareja de publicistas y fotógrafos colombianos que nos ha unido el amor por las aves, y nuestra historia, antes de pajarear y antes de cualquier cosa, pues arranca desde la publicidad. Somos publicistas y como publicistas pues tuvimos la oportunidad de trabajar durante muchísimos años para muchísimas marcas, desde la estrategia, desde medios, desde planeación, desde creatividad, desde, bueno, desde muchos enfoques, trabajar para muchas marcas como estas. Entonces, pues esto le da a uno un mundo de conocimiento y un mundo de entender desde diversas ópticas, pues cómo funciona este mundo del mercadeo, de la estrategia, y eso, en eso era lo que vivíamos. Pero adicional, desde nuestra formación como publicistas, pues una de nuestras materias en clase es fotografía. Tuvimos la fortuna de hacer fotografía en cuarto oscuro, de revelar, de toda esta magia, de meter uno un papel y que a partir de estos líquidos pues saliera una imagen en estas épocas maravillosas de la fotografía. Y eso nos enganchó en la fotografía. Aquí hay algunas imágenes de cómo nosotros pues vivíamos nuestro mundo fotográfico de esas épocas. Llegan las aves y pues para uno, cada uno llegan en un momento diferente. Aquí empieza pues una historia muy linda en la que pues yo resalto que los sueños se hacen realidad, y es que un 27 de diciembre del 2014, pues a mí la vida me cambió. Las primeras aves que yo vi y que literal todavía sigo buscando que se me haga el milagro para encontrar el guía que me mostró este trogón que hay en esta fotografía, que fue mi primer foto de ave, en donde a través de los binoculares él me mostró esta especie y yo sinceramente no lo podía creer. Yo le decía, pellízquenme para saber que esto es una realidad. Y cuando me di cuenta, pues habían tres personas también esperando el turno para rotarle los binoculares en una salida de trekking que hice, y esto fue en Ecuador. Mi hermano hace 22 años vive en Ecuador, y en el 2014 fui a visitarlo, y muy cerca donde él vive hay una reserva que se llama el Cerro Protector Cerro Blanco, y allí estuve haciendo trekking, pero el guía era tan apasionado que empezó a hablarnos del bosque seco tropical, de los peligros que tenía el bosque seco tropical, y empezó la información como a metérseme de una manera intravenosa. Y cuando ya llegó el momento de que nos pasaran los binoculares, pues realmente fue amor a primera vista, y desde ahí no he parado de pajarear desde el 27 de diciembre del 2014, en donde para mí empieza una historia de vida totalmente diferente, donde yo también puedo decir que las aves me cambiaron la vida. Bueno, mi historia comienza en el mundo de las aves el 12 de septiembre de 2015. Yo en esa época vivía en la ciudad de Pereira, estaba trabajando, juicioso, en oficina, en el mundo de la publicidad. Tuve una situación personal, una separación, y pues digamos que en ese momento estaba buscando cómo entretener mi cabeza y cómo distraerme un poco. Y en una de esas encontré una salida de observación de aves, que esta es la invitación que hay, de hecho, de Agitec, en la ciudad de Manizales. Y dije, me voy a apuntar a esta salida.
me fui un día antes donde un amigo, como hacer terapia y hablar de qué era meditación. Bueno, hablamos de muchas cosas, de música, de cine, etcétera, pero hablamos mucho de meditación. Y él me explicaba, porque el hombre es una persona que hace meditación, y él me explicaba su forma de meditar. Y yo al otro día tenía esta salida para ver Manizales, me fui a la salida, y los mismos elementos que hablaba con él fueron los que encontré en esta pajareada, aunque para mí un poco el llegar y llegar donde personas que conocían de aves, hablaban el latín, yo no entendía nada, con mi pequeña cámara tratando de hacer, esa es mi primera foto, literal, de un pájaro, de esa salida que además ahorita la veo, y para esa época no me gustaba, pero ahorita me gusta. Y ahí encontré mi meditación, y esa fue mi terapia, esa fue mi forma de conectarme con la naturaleza, que además era algo que traía desde formación, porque mi padre, un gran naturalista por esencia, entonces eso fue conexión inmediata a la naturaleza, y ahí empieza pues este loco mundo de empezar a andar detrás de las aves. Ahí pues sumamos dos cosas, que es la fotografía y las aves, y arrancamos nuestra pasión para salir a fotografiar. Para los que quieran ver pues nuestras fotos, ahí está, @maurosa, @nikicarreralevi, y pues ahí empieza este mundo de fotografía alrededor de las aves. Y una de las cosas pues más lindas es cuando hablamos de pajarería, empezamos a conocer personas, que eso lo hablábamos ahorita precisamente, y cómo los pajareros empiezan a acercarnos y también a entender que compartimos un mundo maravilloso. Yo soy una fiel creyente que tenemos que ser pajareros coherentes, y es por eso que nos gusta precisamente compartir con esa coherencia, y empezamos a tener amigos en común. Y esos amigos en común empezaron a llevarnos también, a acercarnos sin que nosotros dos nos diéramos cuenta. Arriba cada uno está en un combo pajarero. Yo empecé a pajarear por mi cuenta en el 2014 y en el 2015 ya estaba supremamente conectada, y Mauro en el 2015 a finales también, y empezamos a tener gente en común, ¿no? Yo aquí en una foto arriba estoy con Rodrigo Gaviria, abajo Mauro también, y empezamos a tener ese acercamiento sin que nos diéramos cuenta, de una manera virtual, llamémoslo así. Sí, literal. Digamos que en ese proceso de arranque en la pajarería, pues primero yo utilizo como una palabra que es vergüenza, porque empezar uno apenas a esta edad y a estas alturas a entender la importancia de las aves y por qué no sabíamos que éramos el país de las aves, por qué no sabíamos que teníamos toda esta maravilla, por qué no sabíamos que aquí cerca de nuestra casa teníamos lugares maravillosos donde había aves increíbles. Este fue mi primer parche pajarero hardcore con unos grupos españoles, y yo decía, no es posible que estos señores vengan a llevarme a mí, después de ellos recorrer 8.000 kilómetros, casi que al patio de mi casa, a ir a buscar aquí cerquita en Santa Rosa de Cabal, en la Palopsitaca Fuertesi, una ave que ni siquiera sabía que existía, menos que estaba en peligro crítico, y eso por eso le llamo vergüenza. O sea, no puede ser que una persona desde tan lejos venga a enseñarme cosas que yo tengo acá tan cerca. Y ahí pues empieza a nacer la inquietud de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos empezar a contar esta historia? ¿Cómo podemos a nosotros desde nuestra formación empezar a hacer algo? Y ahí empezamos a rayar y nace pues la idea de, bueno, ¿qué podemos aportar desde nuestro conocimiento como publicistas, como personas que conocemos? Y nace el rayón del primer proyecto, donde se sumaba la fotografía, el tema de región y las aves. Pero antes de continuar, donde les estamos contando de cómo nace pues la idea, que finalmente radica en Birds Colombia, pues cuando decíamos que empezaron a acercarnos las aves y empezaron a acercarnos es porque es precisamente gracias a las personas que empezamos a tener en común es que nace una conversación en Facebook, en donde Mauro pues empieza también a pensar qué hacer por las aves desde su punto de vista y yo desde el mío, pero cada uno desde su esquina, sin conocernos. Bueno, aquí arranca el primer proyecto, y digamos que la idea era, a partir de ahí, crear el álbum de fotografías de todas las aves del Eje Cafetero, y el proyecto se llamó Aves del Eje Cafetero. Esto nace el 14 de marzo del 2016,
y el objetivo era ese, cómo con las salidas íbamos a ir sumando aves y en ese camino empiezan a juntarse pues como esas dos cosas de la pajarería y empezar a conocer cosas y llega el 11 de septiembre de 2016. Esta es literalmente tomada de Facebook, esa foto que es como lo que yo llamo el flechazo, y es ver esta pajarera pinta, como le llama Aniki, un amigo mío, a mí me dice pajarraco, y ver esta pajarita, que además cuando uno empieza a mirar, resulta que es publicista, que es fotógrafa, que tenemos como cosas en común, y algo pues interesante que era la publicidad, porque además no conocíamos publicistas dentro de este mundo pajarero, y eso pues nos daba también como tema de conversación. Entonces, digamos que ahí arranca, y yo me tomo el atrevimiento pues primero de pedirle la amistad, y luego ese chat que decía Nikki, que es del 17 de septiembre de 2016, donde de hecho yo le escribo hablándole de esos amigos en común, preguntándole por Rodrigo Gaviria, por Eduardo Soler. Pues obviamente era una disculpa para conversar y para empezar a conectar, digamos, como, pues como hacer una conexión inicial. y ahí pues arrancamos a conversar, estuvimos charlando, hablábamos por chat. Luego, pues digamos que como una, yo lo llamo como la zanahoria, como ya existía el proyecto de aves del eje cafetero, ni que estaba en Ibagué, siendo tolimense, le dije, ven, ¿y por qué no hacemos aves del Tolima? Y rápidamente armamos la estructura, o yo le armé la estructura, creamos aves del Tolima, compramos el dominio, y arrancamos el proyecto de Aves del Tolima, y Nikki pues empieza a trabajar ese proyecto. Y pues la verdad, es que son muchas cosas, uno podría quedarse aquí hablando horas de los momentos, porque cada mensaje, cada imagen evoca un momento en específico, y en ese momento en específico yo estaba en un momento en mi vida en que no quería saber de hombres, en que realmente estaba como disfrutando muchísimo la soledad, disfrutando la compañía de mi mamá, etcétera. Y cuando Mauro pone esa zanahoria de aves del Tolima y empezamos a entablar una comunicación, y ahí es cuando yo llamo a empezar realmente a hacer un match con una persona a la que yo hoy en día, y las personas que me conocen y han compartido conmigo saben que realmente yo utilizo una palabra y es gratitud, porque yo tengo mucha gratitud con la vida. Porque podría escribir un libro de todas las relaciones tóxicas que he tenido en mi vida, y Mauro llega en un momento en que yo estaba en un proceso de sanación muy fuerte conmigo misma, y yo me negaba a estar con una persona. Entonces yo creo que, y lo decimos ya en chiste, y hoy en día ya nos reímos, decimos que le tocó aletear muchísimo. Entonces, ¿alas de cuándo? Le tocó de verdad ponerse muchas plumas para poder de verdad meterse, digamos que en la película de poder conquistarme, y realmente fue así. Entonces esta, digamos que este collage de imágenes es un collage de situaciones que vivíamos reales, de momentos en los que realmente yo empecé a sentir que sí podía confiar en un hombre, y Mauro se ganó toda mi confianza. Entonces al él poder ganarse mi confianza, pues ya yo pude abrir como esa puerta y esa ventana a que las cosas pasaran entre los dos. Bueno, en ese comenzar de esta aventura, empezamos a viajar, a ir a lugares, ahí fuimos al Congreso de Aviturismo en Manizales. Bueno, llega un traslado, yo trabajaba con una compañía multinacional francesa, me ofrecen irme a Cali, entonces pues decido aceptar esta invitación, y pues si me voy a ir para Cali, ¿cómo no abrir Aves del Valle? Entonces abrimos Aves del Valle, entonces ya era Aves del Eje Cafetero, Aves del Tolima y Aves del Valle. Entonces, claro, empezamos a subir aves en el valle y empezamos a dejar de subir especies de aves del eje cafetero. Pero en ese momento también, digamos que con la visión de para dónde va esto, habíamos comprado un dominio que se llamaba Birds Colombia, pensando en algún momento pues juntar todo esto, y así lo hicimos. Nos dimos cuenta que esto iba a ser imposible, y lo que hicimos fue migrar y juntar estas tres proyectos en uno solo, que lo llamamos Birds Colombia, y ahí nace pues la idea de este primer proyecto de Birds Colombia, que nace pues ya unificado el 20 de junio del 2017,
y arrancamos pues en esa tarea que ya habíamos empezado de subir las aves del eje cafetero, pues dijimos, pues es lo mismo porque vamos a continuar subiendo hasta que completemos las aves de Colombia. Empezamos a pensar desde estrategia, pues digamos que era en el mundo en donde nos movíamos, y pensar cómo podíamos aterrizar esa estrategia en publicidad. Siempre hablamos de ser consistentes y persistentes. Entonces, nace una ave por día, conociendo la historia de un proyecto de una chica que es diseñadora de modas, y ella hacía un vestido por semana. Y ella durante una semana iba mostrando los elementos y durante una semana hacía el vestido. Entonces, pues como digamos, emulando un poco esa idea, dijimos, bueno, ¿y si hacemos algo que sea frecuente? Y el dato que nos arrojó fue diario. O sea, necesitamos subir diario porque hicimos la cuenta de cuántos años nos íbamos a tardar de las especies que faltaban. 252 llevábamos a la fecha, faltaban 1.695, o sea que nos faltaban 4 años. Y dijimos, listo, mediados de 2021 vamos a hacerle y vamos a empezar a arrancar con esta estrategia de una vez por día. Dentro de esas, en la relación, Nikki me dice, bueno, yo dentro de poco me voy para Hawái. Tengo una tía que vive en Hawái hace muchos años y con mi mamá ya habíamos comprado tiquetes, entonces me voy para la isla Jardín. Y bueno, esta es Kauai, es la isla del encanto, la isla de la sanación, tiene pues muchos nombres. Realmente de todas las islas que tiene Hawái, esta es una de las islas donde es más reconocida por todo el tema de turismo de naturaleza y pues es una isla encantadora. Así que en esta isla, digamos que podríamos decir... Yo me pegué además. Bueno, sí, no, pero digamos, a lo que voy es que fue muy bonito poder como unir muchas cosas, ¿no? Como también acentuar también muchas cosas de la relación, porque pues yo creo que siempre lo digo, lo decimos en las charlas en el Big Gear, y es que si uno quiere saber si es la persona indicada, el consejo número uno es váyanse de viaje mínimo 3 meses, o por lo menos 20 días, y uno en 20 días en un viaje puede conocer si esa es la persona indicada. Y este viaje fue muy importante, no solo por eso, sino por todos los aprendizajes que nos llevamos de este viaje. Yo creo que pues ir a Hawái no es fácil, y una de las cosas más complicadas es el tema de hospedaje, y esta era una oportunidad que no podíamos desperdiciar, pues porque tengo una tía que está allí viviendo ya pues hace más de 10 años, y fue una experiencia muy bonita. Sí, Nikki se fue con la mamá y yo le dije, ¿será que yo puedo ir? Me dijo, claro, bienvenido. Ella se iba como 1 mes y medio, 2 meses, yo fui 15 días, entonces yo empecé a buscar y a mirar en Iber, estábamos ñoños porque estábamos empezando, y empecé a mirar y encontré este bicho, o sea, este era el bicho que teníamos que ir a buscar, el Ibi, Drepanis cochinea, y este es uno de los endémicos de Hawái, una especie en peligro, súper amenazada, y empecé a investigar y a mirar en los puntos que se podían ir, y cuando... ya Nikki estaba allá, entonces le mostré los puntos, ella se consiguió el contacto, alquilamos el sitio, nos fuimos a acampar a ese sitio. Alquilamos el lugar, había que pagar un... Claro, había que pagar la entrada y nos llevamos carpa y nos fuimos a ese sitio, literal, ese bosquecito que se ve ahí al fondo, habíamos marcado ya el punto. Es el Parque Nacional Coqué, así se llama, y realmente pues son, obviamente los parques en Estados Unidos pues son supremamente organizados y protegidos. Y pues la foto que queríamos fue la primera que les mostramos, y esta fue la foto que surgió, pero precisamente los grandes aprendizajes también eran como desde Uber usar una aplicación y llegar a un punto en específico. Caminamos alrededor de 1.5 horas en un trekking realmente maravilloso donde nos estábamos disfrutando absolutamente todo, y llegamos al punto específico donde estaba registrado este Ibi. Y estas fueron las fotografías que sacamos, pero ustedes no saben la emoción que nos dio poder ver una especie que te digan, se ve en este punto, llegar al punto, esperar, no esperamos más de 40 minutos, poderla ver, tomarle una foto muy mala, pero pues eso digamos que al final no importa, pero es como esa sensación de también poder estar viendo un ave que está en peligro crítico y decir, wow, ¿no? Entonces, eso nos hizo reflexionar muchísimo
además de la visita que tuvimos en el museo de este National Park, que es el Coqué, y en este museo pues también ver las especies endémicas extintas en taxidermia, pues nos hizo reflexionar mucho y eran visitas que, no sé, yo digo que este tema del pajareo es intravenoso y cuando entendíamos y profundizábamos muchísimo esta información, como que cada vez nos sorprendía muchísimo más. Ahí hay muchas cosas para aprender cuando llegamos al museo, hay una muy buena exhibición, hay muy buena información de las aves que hay locales en la isla, de las aves introducidas, de las aves en peligro. Nos dimos cuenta además de que en la isla, en Hawái, pues en las islas, ya habían en ese momento 19 especies extintas, endémicas de Hawái, y eso pues nos causó mucha impresión y darnos cuenta que en el año 1987 había sido este, el Moho bracatus, pues la última extinta, que además el Laboratorio de Ornitología de Cornell y había hecho un seguimiento, y ahí sale este video que pues es muy diciendo. This is a song recording of a male oo singing on Hawaii. These birds mate for life, so he would be singing a duet with his mate, where he sings and she sings back and forth. Here comes the male song. There's no response. Here's the male song again. That's the last male of a species singing for a female who will never come. He is. Pues esta fue una historia que nos tocó pues muchísimo. Obviamente pues llegamos muy emocionados después de haber visto y de saber también que esta ibi también está en peligro y está corriendo muchos riesgos. Entonces pues digamos que ahí empezamos a pensar desde nuestra imagen en remodelar, rehacer, reconstruir, cuando ustedes ven el logo que está aquí abajo, mano derecha, y este, pues obviamente nosotros en publicidad hablamos de diseños artesanales. Y este era diseño casero. Era un diseño hecho en casa. Aquí me gusta mucho aclarar algo, y es que el común denominador piensan que los publicistas también somos diseñadores, y eso no es así. A nosotros hasta hoy en día nos siguen buscando para hacer diseños y nos da risa, pero nos encanta también poder educar porque eso hace parte de nuestro Ikigai. Y es muy bonito porque finalmente lo que hacemos es unir personas y decir, mira, fulano de tal te puede ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, este diseño de Ex Colombia, después de llegar de este viaje que afianzó nuestra relación, que fue súper poderoso y de como de también como muchas cachetadas, ¿no? Como de, uy, ¿qué estamos haciendo? Y lo que veníamos pensando con Mauro desde el momento que nos conocimos, porque prácticamente unir que nosotros compartíamos nuestras fotografías en Facebook y las personas nos decían, wow, esa ave, ¿dónde es? Y uno dice, caminas 3 cuadras en tu casa y la encuentras afuera. Es simplemente empezar a mirar. Y cuando empezamos a unir toda esa información, entender que Colombia era el país de las aves, que ya teníamos una especie extinta, nos pusimos a estudiar acerca del Podiceps andinus, de las problemáticas que finalmente su desaparición es simplemente por causas humanas. Realmente fue como, es una historia que queremos llevar en nuestro corazón, y a mí se me arruga la voz porque es realmente algo que nos marcó muchísimo, tanto pues que llevamos obviamente tatuado el Podiceps andinus, cada uno lo lleva tatuado, y nos tomamos tan a pecho y tan en serio esta historia que queríamos que esta historia fuera prácticamente a traspasar todas las barreras que pudiéramos nosotros impactar, y así ha sido. Entonces, realmente, si ustedes se dan cuenta, esto también tiene mucho que ver con nuestra pasión, y ahí es cuando tocamos una puerta para rehacer el logo y que sea un logo de impacto en donde la S pues es la que lleva ese mensaje contundente, en donde ponemos al Podiceps andinus a hablar sobre conservación y sobre la relación que tienen los seres humanos con la naturaleza. Es lo que no debería pasar, y digamos que ahí por eso
pues hemos hablado tanto en nuestras charlas y digamos que parte del mensaje que le vamos llevando a la gente. Y nos pasaba al principio, Podiceps andino lo hicimos en un peluche que lo cargamos por todos lados. Yo me acuerdo al principio cuando estuvimos en el Congreso de Aviturismo, que fue creo que la Feria Suramericana de Aves en Manizales la primera, andaba con el peluche del Podiceps y cuando uno se encontraba a alguien, cuando alguien ve un peluche, la primera sensación es de alegría. Como, ay, tan lindo el muñequito, el patico, el no sé qué, ta, ta, ta. Pero cuando uno le dice a la persona, este es el Podiceps andinus y es la única forma que lo vas a poder conocer, porque esta especie ya no existe, está extinta, como el rostro de la persona inmediatamente cambia. O sea, pasa de la alegría a una profunda tristeza. Y digamos que esos mensajes son los que vamos llevando, pues digamos que no es entristecer a la gente, pero sí, digamos que hablar de lo que no debe pasar. Ahí pues empezamos a hablar de nuestros propósitos y cómo Birds Colombia debería convertirse en algo para ayudar. Y aquí es que les queremos pues compartir nuestro propósito superior, que es conectar una historia real de pasión por las aves, buscando inspirar y crear conciencia por la coherencia con la naturaleza para sanar el planeta. Realmente para mí este propósito superior es nuestro Ikigai, como ya lo he dicho, y es un propósito superior en conjunto que a través de la pasión nos ha hecho romper barreras y creo que una de las cosas más lindas es lo feliz que nos ha hecho. Y pues obviamente este señor que está acá, que me fui a traerlo, pues es precisamente ese mensaje que nosotros llevamos a donde vayamos. Siempre hablamos de las aves en peligro, hablamos de las causas de la desaparición del Podiceps y pues bueno, esto es intravenoso. Esa es la palabra de ti. Primera vez que mostramos este propósito, sí, o sea, nunca digamos mostramos. Que este es un tema muy personal. De hecho, esta charla les contábamos ahorita a los Elena y a Carlos que la hicimos especialmente para esta ocasión. Para, digamos que esta es como una recopilación un poco de nuestras charlas y de nuestra historia. Entonces hicimos esta charla y quisimos mostrar, porque nunca hemos mostrado esto, pero nos parecía importante que la gente sepa como, bueno, y estos qué diablos pitan y qué es lo que quieren, ¿cierto? Y ese es nuestro propósito. A partir de ahí, pues, digamos que hoy día, después de haber dado muchas vueltas, de haber hecho muchas cosas, este año hicimos una reestructuración de nuestras marcas, de nuestros productos. Este es el resultado. Tenemos un producto que se llama Birds Colombia, lo hemos denominado la voz de las aves, porque literalmente ponemos a las aves a hablar de problemáticas, a contar historias, a comunicar, a mostrar proyectos, a hablar de aviturismo, a hablar de muchas cosas. Tenemos un proyecto maravilloso que es Guardián de las Aves, para conectar niños a la conservación a través de las aves. Este es un proyecto que nos llena y que sé que Aniki, que es su directora, pues la marca la vida. Y aquí pues a mí me gusta compartirlo, así de pronto algunas personas ya me lo hayan escuchado, pero realmente hace parte también de mi propósito superior, y es que como mujer yo tomé la decisión de no traer hijos al mundo, pero con una promesa muy grande, y es de hacer algo por ellos. Y hoy en día, la verdad, a las aves le debo mucho, porque a través de las aves yo encontré mi propósito superior. Y cuando junté esas dos cosas, dije, wow. Y cuando con Mauro entendimos la importancia de los niños en la conservación, fue de verdad como haber descubierto un tesoro escondido. Para nosotros fue literal así. Y Guardián de las Aves, lo único que trae a mi vida es felicidad. Entonces, es un proyecto, obviamente, al que amamos, protegemos, adoramos, abarcamos, en donde todo el tiempo estamos buscando beneficios para nuestros niños, donde todo el tiempo estamos buscando fortalecer todas las sinergias, y donde todo el tiempo también hay personas dispuestas a ayudarnos, y que gracias a las donaciones que nos hacen personas que ya llevan casi 5 años haciendo donaciones para poder hacer el concurso de Guardián de las Aves, pues esto es posible. Y cerrando esta terna de proyectos, pues tenemos Nicky Mauro como proyecto. Digamos que después del Big Year, Nicky Mauro se convirtió literalmente en una marca, porque digamos que, y nos pasa
todo el tiempo donde llegamos, ya somos Nicky y Mauro. De hecho, cuando uno llega solo, siempre llega Nicky y Mauro, o llega Mauro y Nicky, y siempre como Nicky y Mauro se convirtió como en algo indeleble que ya es como algo, como parte del inventario, y dijimos, bueno, pues digamos que ya nos reconoce como Nicky y Mauro, pues ¿por qué no convertimos esto en una marca? Y ahí nace pues nuestra idea, y Unidos por las Aves pues es su sello, y a partir de ahí pues empezamos a contar esta historia. Ha sido muy bonito el tema de cómo ha venido creciendo nuestra audiencia. Para nosotros, nuestra página web es, digamos, nuestro gran tesoro. La página web de Birds Colombia tiene una audiencia increíble, donde hoy día llevamos más de 1.400.000 visitas de 205 países. Es una, digamos, una audiencia increíble que va creciendo año por año y día por día, pues es una locura. De hecho, este es como nuestro mapa de orgullo, en donde el 73% de las visitas a nuestra página web son de Colombia, pero el 27% son de otros 204 países. Entonces, muchas personas que quieren ver nuestras aves, que buscan nuestras aves y las buscan en Google, pues fácilmente Birds Colombia les sale. Y pues siempre llevamos el mensaje de, hey, este es un proyecto de acá, es un proyecto local, es un proyecto colombiano donde colaboran muchos fotógrafos, donde se ha hecho con el sudor de muchos días de trabajo, pues apoyémoslo y démosle pues visibilidad, porque pues digamos que es un proyecto de acá. También nos enorgullece mucho, está en camino un proyecto que es el estudio de mercado del aviturismo en Colombia. Se están bajando los resultados de esta investigación, pero nos emocionó mucho ver que en la pregunta, cuando hablan de cuáles medios especializados en temas relacionados con las aves y el aviturismo conoce, encontrar que la gente, el 84% dice Birds Colombia, pues eso también nos da pues una satisfacción de haber hecho la tarea bien hecha en no muchos años, y pues digamos que eso nos enorgullece mucho también. Y en otra pregunta que habla de cuáles personas considera referentes e influenciadores por el impacto positivo que generan el aviturismo, pues después de Fernando Ayerbe, que pues sabemos todo el trabajo maravilloso que ha hecho y compartimos con él, pues estar nosotros ahí nos sorprendió y nos pareció maravilloso pues también tener un reconocimiento de la gente. Bueno, vamos a hablar un poco de cada uno de estos proyectos. Vamos a hablar de Birds Colombia como la voz de las aves. Como les dijimos, es el primer canal de comunicación que le da voz a las aves, informamos sobre temas relacionados con las aves, la pasión por observarlas, etc. Tenemos pues varios, digamos que desde Birds Colombia se desprenden varias campañas, varias obras, como lo es Charlas Pajareras, donde tenemos un espacio todos los miércoles en temporadas específicas, donde hacemos alrededor de 3 o 4 temporadas al año. Estas charlas pajareras las pueden escuchar en Spotify, están disponibles para todas las personas que quieran oírlas, y al día de hoy tenemos alrededor de 112 charlas disponibles en Spotify, y también las pueden encontrar en www.birdscolombia.com. Bueno, también, como les contábamos ahorita, el proyecto de una ave por día fue un proyecto ambicioso, un proyecto consistente durante muchísimo tiempo. Finalmente no terminamos en el 2021, terminamos este año, porque durante el Big Year tuvimos un gran tiempo que paramos ese ave por día porque no nos permitía el tiempo. A hoy hay 2.056 especies, ya se hizo la actualización de la última versión que salió de los cambios que hubo de taxonómicos, de nombres, etcétera. Ya están actualizados y nos faltan subir solamente 5 especies que salieron como nuevas ahí en el... Yo aquí quiero resaltar algo, y es la labor que ha sido Un Ave por Día. Un Ave por Día, como ustedes vieron y les contamos al principio, era para haberla terminado en un proyecto más o menos de 4 años y medio, y finalmente fueron más de 4 años, porque pues en el Big Year tuvimos que parar. Pero lo que yo quiero resaltar acá, y alguien cuando hicimos un en vivo, es que hicimos un especial precisamente hablando de la página web de Birds Colombia, donde encuentras todas las aves de Colombia con información, con fotografías, donde es una página súper completa, donde a los guardianes les decimos, esta página es de ustedes, etcétera. La pregunta era muy contundente. ¿Qué es la cosa que hay que tener en cuenta para desarrollar un proyecto como estos? Alguien nos preguntaba.
Y la respuesta mía fue como decir constancia y credibilidad, porque yo quiero decirles a ustedes que muchas fueron las mañanas en las que ni siquiera, y no lo digo en queja de esposa, sino al contrario, en algo que admiro mucho, y es esa constancia. O sea, en esta casa lo primero que se hacía era subir el ave del día, o sea, antes de un café, antes de un beso y antes de un buenos días. Realmente, Birds Colombia, en este momento donde podemos encontrar 2056 especies, es una labor que yo a mi esposo públicamente le tengo que aplaudir, porque me siento muy orgullosa de esa constancia y de ese compromiso, porque yo, por ejemplo, soy mucho más fresca que Mauro y yo le puedo decir, ay, no, la subimos mañana, y eso no existía, eso no era negociable. Y si no hubiera sido por esa constancia, pues muy seguramente estaríamos todavía subiendo un ave por día, pero lo más lindo de todo es cuando un día mi mamá me dice, nena, yo no puedo creer lo que me estás contando. Hace unos años esto era un sueño, hoy en día ya no hay un ave por día, ¿qué van a hacer mañana? ¿No? Entonces, eso me parece, pues, que me gusta mucho contarlo, porque para mí fue muy emocionante el 7 de septiembre del 2023 haber dicho, hoy publicamos la última especie, y para mí fue como, wow, o sea, yo fui la que acompañé todo este proceso y realmente, de verdad, felicito a mi esposo por eso. Ya hoy está primero el beso de los buenos días, porque ya el ave por día, bueno, esta semana tengo 5 pendientes por subir, pero sí, ha sido un trabajo increíble, que eso es lo que valida que de gota en gota se llena el vaso. O sea, hacer este trabajo de un taco sería de un presupuesto increíble, pero hacerlo a goteo, pues este es el resultado de un trabajo increíble, que hoy día es una página muy poderosa. Bueno, que los invitamos a los que no conozcan que la vean. Nuestra campaña Abuelo de Pájaro, que es una campaña que yo amo y adoro, donde ponemos a los pájaros a hablar sobre las situaciones en relación con los seres humanos, en donde en situaciones, en problemáticas reales, pues en este momento ya tenemos alrededor de 170 campañas de las problemáticas que ocurren alrededor de las aves, en donde también, gracias entre comillas a esas problemáticas, involucramos a los guardianes para que ellos también se preocupen de cómo afrontar el futuro, y ellos se convierten también en mensajeros, tanto en su familia como en su comunidad, llevando un mensaje de conservación. Abuelo de Pájaro es una campaña que se puede admirar en Instagram, más que todo, donde nuestro Birds Colombia se ha dedicado prácticamente en Instagram a este tipo de campañas. Y esa campaña, pues, ha tocado muchas problemáticas, cacería, deforestación, bueno, los proyectos por ahí de algunas organizaciones medio chimbos que nos quieren meter los ojos, los dedos a la boca, y ahí nosotros, pues, digamos que tocamos. Dentro del viaje, dentro del Big Year, pues, esta es una de las campañas que hicimos. Fuimos a buscar en el lago de Tota el Cistotorus apollinaris. Sabemos que es una especie que está en peligro, que vive en estos juncales, pero luego, después de nuestra ida, al tiempo después, nos mandan un video donde nos muestran el juncal donde habíamos tomado la foto, en el estado en que estaba, y nos mandan una foto de unas vacas metidas en este lugar comiéndose los juncales. Entonces, pues, esto nos causó un poco de escozor y dijimos, bueno, hagamos algo. Y ahí nace esta campaña y hacemos como, por favor, saquen las vacas del lago de Tota que están comiendo el hábitat. Pues mi hábitat, que finalmente el que está hablando es el cucarachero. Ahí, pues, ejercimos algunos tipos de presiones y tratamos de ayudar un poco a la comunidad. Y luego, después de eso, además de las vacas, llega una máquina a terminar de limpiar el juncal, que estaba limpiando el río, pero finalmente terminaron acabando estos juncales donde estaban estos pobres. Entonces, este tipo de acciones son las que les metemos el dedo, le metemos el dedo a la llaga y tratamos, pues, de apoyar un poco. Durante la pandemia, pues obviamente todos vivimos situaciones complejas, pero pues sabemos que la comunidad pajarera, sobre todo los guías locales, los lugares de aviturismo que recibían personas de afuera, pues se quedaron sin clientes, se quedaron sin gente. Y nosotros desde Birds Colombia, en esa época vivíamos en Cali,
trabajamos en oficina, dijimos, bueno, nosotros como Birds Colombia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y ahí nace la idea de crear esta campaña que llamamos Pajareros Unidos. Hicimos la campaña y dijimos, bueno, ¿cómo puede ser la forma de recoger recursos para ayudarle a esta gente? Y dijimos, la clave está en las compañías operadoras, que son las que traen los clientes. Las citamos a una reunión, les mostramos ya la campaña hecha, lista, diseñada, diciéndole, a través de ustedes podemos decirle a sus clientes que nos ayuden con una pequeña donación para ayudarle a toda esta gente. Pues logramos recoger o unir más bien 22 compañías de aviturismo, las que están marcadas ahí debajo de la pieza. Recibimos en un mes y medio de campaña 500 donaciones, recogimos cerca de $50,000 y absolutamente todo este dinero se entregó a 150 familias del aviturismo en julio, agosto de 2020, en plena pandemia. Sabemos que para muchas personas, porque después lo vivimos, fue un aliciente y fue pues, una pequeña ayuda en ese momento que estaban pasando muchos por difíciles situaciones. Y pues nos alegró mucho haber podido colaborar en algo y haber podido, pues, digamos, atenuar un poco esta situación. También viajamos y recibimos invitaciones en donde a través de nuestras visitas hacemos crónicas, visitamos rutas, reservas, lodge, y estas crónicas finalmente se convierten en historias en nuestras redes sociales. Nuestro contenido es 100% orgánico, nunca hemos pagado un peso para publicidad y esto pues se convierte también en un beneficio para los destinos en donde el aviturismo comunitario finalmente es el protagonista. También hacemos cubrimiento de eventos, cubrimos eventos donde pues obviamente el contenido es la actividad donde entrevistamos a personas alrededor del aviturismo. Hemos hecho cubrimientos en la Colombia Beer Fair, en el Congreso de Aviturismo, en la Vitrina Turística de ANATO, en la Feria de Aves de Sudamérica, en Avistar Brasil y, pues, obviamente, en muchísimos más lugares donde nos han invitado y alrededor de 433 entrevistas son las que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube y también, pues, rodando en redes sociales. Bueno, el año pasado, pues, como venimos del mundo de la publicidad, y conocemos cómo funciona ese maravilloso mundo, dijimos, bueno, ¿por qué no tocamos las puertas de alguna agencia para buscar ayuda y buscar de alguna manera hacer algo por las aves en peligro? O sea, hagamos algo. Toqué las puertas de un muy buen amigo que se llama Andrés Norato. Andrés, fuimos compañeros en esta agencia multinacional donde trabajé. Él ahorita es socio de otra agencia que se llama June and July. Es una agencia también multinacional, muy importante. Y le dije, Andrés, mira, tengo esta historia. Me encantaría que pudiéramos hacer algo por las aves en peligro y que de pronto ustedes desde creatividad pudiéramos hacer lo que en publicidad se conoce como una campaña pro bono. Una campaña pro bono es una campaña donde la agencia pone, digamos, el recurso en donde nosotros damos libertad creativa para que ellos se vuelen el cerebro y pongan todas sus baterías y ojalá en algún momento poder poner estas campañas a concursar y ganarnos algún premio, que ese será un proceso que veremos el próximo año, a ver si de pronto logramos por ahí ganarnos algún premio con esta bonita campaña. Y así fue como en mayo de este año lanzamos la campaña de bioescuderos de las aves. Seguramente muchos que están aquí conectados de pronto vieron la campaña, de pronto les llegó una bandera. Y esta es pues la pieza insignia de esta campaña que todavía está vigente, que todavía la gente puede bajar su bandera y digamos que esta es la campaña. Este es el escudo de Colombia, imponente, como el cóndor de los Andes que se posa en su parte superior, una de las 18 aves que están en peligro crítico de extinción en el país más biodiverso en aves del planeta. Por eso, para llamar la atención del mundo y promover el respeto de nuestras aves en peligro y de todas, decidimos intervenir un símbolo nacional de respeto y así creamos 32 versiones del escudo colombiano, una versión que reemplaza al cóndor por cada una de las aves más representativas de cada uno de los 32 departamentos del país. Escudo sobre banderas, estamos enviando a miles de personas en Colombia y el mundo para que desde el 13 de mayo, Día Mundial de las Aves,
los escudos permiten abrir la conversación alrededor del rescate y cuidado de nuestras aves y sus ecosistemas, mientras abren en sus brazos las banderas que inmediatamente los convierte en bioescuderos de las aves de Colombia. Una iniciativa de Birds Colombia para el mundo, por el respeto. Ingrese a bioescuderos.com y conviértase en uno. Dejemos que huelen. Esta es una campaña que traspasó muchas fronteras, que llegaron banderas a muchísimos lugares, a muchísimos países, y que pues, sabemos que llegamos a muchas, muchas personas que no están conectadas con la pajarería, con el aviturismo, y esa era la esencia. La esencia era que la comunidad en general conociera la problemática y hablar un poco la conversación alrededor de esto. Bueno, el segundo proyecto es Guardián de las Aves. ¿No estamos ahí al aire en la pantalla? Creo que se nos cayó ahí la presentación. Ya. Entonces, Guardián de las Aves, conectar niños a la conservación a través de las aves. Bueno, pues Kimi Bañol Vinasco es un niño que vive en Jamundí y en el 2018 conocimos la historia de Kimi. Kimi fue nuestra inspiración, realmente Kimi empieza a pajarear gracias a, se me olvida en este momento gracias a Cristian Trejo, que hizo una visita a la Reserva Natural Bonanza en Jamundí, y para nosotros, pues realmente hay algo que a Mauro y a mí nos conectó, y es cómo nos gusta juntos poder apoyar, ayudar y ver personas surgir. Y eso es algo que pues yo creo que nos unió y que compartimos de una manera muy bonita. Y cuando nos dicen, Kimi es un niño que le gusta el tema de las aves y queremos entregarle unos binoculares. Entonces, a través de los chats a los cuales pertenecíamos, empezamos a buscar recursos y conseguimos unos binoculares para entregarle a Kimi junto con una guía de aves. La verdad, en esa época vivíamos en Cali, la comunidad pajarera de Cali fue increíble, y a través de la comunidad pajarera en Cali, recogimos recursos para poder darle esos binóculos a Kimi. A Kimi, una de las cosas que nos impactó fue cómo a través de estas herramientas, el libro de las aves de Colombia, unos binoculares y la cámara que Mauro le regaló, que fue como la primer cámara que él tuvo pajareando, empezaron a transformar su entorno. Si ustedes ven, pues Kimi ya tiene su casa pintada con aves. Kimi en ese momento, cuando uno le preguntaba qué quería estudiar, él decía yo, o qué quería hacer cuando grande, él decía que quería ser minero como su papá. Luego tuvimos la oportunidad de estar con él hace menos de 20 días en el Bird Camp, y yo le pregunté delante de todos, bueno, Kimi, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y él dijo, quiero ser biólogo, especializarme en ornitología. Entonces, cuando empezamos a entender cómo las aves empiezan a transformar las vidas de las personas, la primera pregunta que nos surgió juntos fue cómo tener más Kimis en el mundo. Pero pues estamos en Colombia y fue como, bueno, empecemos por Colombia. ¿Cómo tener más Kimis? Y ahí nace Guardián de las Aves, inspirados en Kimi Bañol Vinasco, a quien le tenemos inmenso aprecio, igual que a Yolima y a toda su familia. Y ahí empezamos a conectar niños a la conservación. Con Kimi, a Kimi le cumplimos sueños, y uno de sus sueños fue ir a La Guajira. Pero pues esta historia es muy linda, porque a Kimi le regalan un libro, y él empieza a mirar ese libro, que era un libro de Rodrigo Gaviria, y él ve el Cardenal Guajiro, y cuando ve el Cardenal Guajiro va donde su mamá y le dice, mamá, cuando yo sea pajarero, quiero conocer el Cardenal Guajiro. Entonces, en una entrevista, Kimi nos cuenta esta historia y nosotros dijimos como, wow, ¿cómo es posible que un niño que vive en Jamundí quiera conocer una especie que está tan lejos de su casa? Y empezamos a recoger recursos, a contarle esta historia a todo el mundo, y nos lo llevamos a conocer el Cardenal Guajiro, a conocer el mar, a montar por primera vez en avión. Y ahí también empezamos a entender cómo las aves empiezan a cumplir sueños. Y pues a través de esta inspiración nace el concurso Guardián de las Aves, donde cada año realizamos un concurso donde elegimos a 10 guardianes de las aves, y estos 10 guardianes son acreedores de un kit pajarero. A la fecha hemos hecho 4 versiones, en este momento está al aire la versión número 5,
en donde hemos impactado a 888 niños de los 32 departamentos de Colombia. Hemos entregado 40 kits pajareros evaluados, más o menos evaluados en 1.300.000 pesos, en donde ese kit hay binoculares, guía de aves, morral, gorra, camiseta, chaleco, cuello. Cada día se nos unen más personas. Este año yo estoy supremamente sorprendida porque pues todos alzan la mano diciendo yo voy a poner, yo quiero donar, y esto ha sido maravilloso, donde hemos tenido más de 35 charlas beneficiando a los niños, donde yo golpeo la puerta de personas para que a través de sus voluntariados hagan charlas a educar precisamente a todos los niños que son activos en Guardián de las Aves. Tenemos 120 videos educativos en el canal de YouTube y también en nuestras redes sociales, donde en Instagram pues es el protagonismo. En este momento tenemos 10 niños en el comité educativo, que son los niños que compartimos un propósito muy lindo, y es compartir conocimiento gratuito alrededor de las aves. Cuando nosotros nos dimos cuenta que había un vacío muy grande en conocimiento, en educación alrededor de las aves, pues entendimos que los niños eran una herramienta muy poderosa para poder hacer algo como compartir conocimiento, y ahí nace el comité educativo. Y en este momento tenemos 5 mentores, que son niños que en este momento ya están en la universidad. Tenemos estudiantes, ex miembros del comité, que están en este momento estudiando biología, medicina, y próximos también a estudiar biología. Nuestro propósito no es formar biólogos, pero digamos que este es un tema que no hay nada que hacer, porque aquí se les abre como todo el espectro, y tratamos de también demostrarles un mundo de posibilidades, pero la biología es, digamos, como lo principal. En este momento tenemos un monitor científico que es estudiante de la Universidad Nacional, es uno de nuestros asesores, que para mí muy seguramente va a ser el Andrés Cuerpo del Futuro, que es Sebastián Tavares, en donde pues contamos con él como esa persona que nos certifica que lo que se dice es cierto, porque a nosotros no ser biólogos, sí nos gusta ser muy rígidos con la información y muy meticulosos con las cosas que compartimos. Este es el kit pajarero que se les entrega. Somos unos privilegiados porque tenemos a Toto como aliado. Toto lleva pues todos estos 4 años entregando una maleta exclusiva con un diseño exclusivo. Solamente hay 10 niños cada año que reciben estas 10 maletas, y pues todo lo que ustedes ven acá es entregado por ellos, hecho con mucho amor. Y después de, pues, de tantas ideas, y la verdad es que pues nosotros no paramos, creamos el Bird Camp, y el Bird Camp es una idea maravillosa que gracias a la alianza con el Congreso de Turismo pudimos realizar, y hoy en día ya tenemos 2 versiones del Bird Camp. Este año logramos la segunda versión, el año pasado con el piloto, y es una maravilla porque es un fin de semana inolvidable. Fin de semana en que nos reunimos alrededor de la conservación, alrededor de los valores, alrededor de la amistad, alrededor de la ciudad, y esto es como un bosque de participación. Y también, pues, hemos hecho, digamos que una de las cosas más lindas es que nos gusta soñar. Y cuando llegó la pandemia, llevábamos mucho tiempo pensando cómo reunir al comité educativo, porque siempre pues estas reuniones son virtuales, los niños son de todas partes de Colombia. Entonces decidimos reunirnos, y ahí pues llega Manakin y nos dice, yo quiero darles un regalo, lo que ustedes están haciendo es maravilloso. Tuvimos la oportunidad de compartir con Manakin no conocía nuestro trabajo hasta que pues lo conoció, y tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer una expedición a Casanare con los Guardianes de las Aves, y la verdad es que pues esta expedición marcó la historia de Guardián de las Aves, prácticamente es un antes y un después, porque llevaban mucho tiempo haciendo reuniones virtuales en donde ellos no se podían conocer físicamente, y fue un fin de semana, prácticamente fueron 4 días donde nos fuimos a Manzolito. Estuvimos en Ato La Aurora pajareando, haciendo nuestros conteos de aves, aprendiendo de escultura, aprendiendo de fotografía, no solamente observando aves, sino lo que yo llamo la naturaleza inadvertida, que son todas las especies que nos acompañan en los bosques, las ranas, las mariposas, los insectos. Jugamos, fuimos a buscar anaconda. Creo que lo único que había visto anaconda, pues creo que era luz dueña, de resto ninguno de nosotros habíamos visto anaconda. Entonces fue una experiencia inolvidable.
sabemos que estas expediciones terminan en resultados increíbles, y es uniendo a niños, porque por lo general son niños que obviamente muchos hacen como homeschooling, pero también son niños que a veces se sienten solos por ser pajareros, porque ellos empiezan a marcar la diferencia del común denominador. Entonces, cuando se juntan niños que comparten una misma misión, que comparten un hobby, que comparten un gusto, pues son niños que empiezan a hablar un idioma, y eso es increíble. Bueno, y el tercer episodio, que se llama Nick y Mauro Unidos por las Aves, pues nace, arranca desde el Big Gear, con esta loca idea de irnos a recorrer en 365 días los 32 departamentos de Colombia en 2021. Pues lo primero era, bueno, ¿cómo vamos a llevar un mensaje? ¿Cómo vamos a hablar de conservación? Además del Podiceps Andinus, pues cuando cambiamos nuestro carro, conseguimos este Jeep que dio tanta lora y que llamamos Fuertesi en honor a... Era una lora. Dio mucha lora, literal. Lo llamamos a Palopsitaca Fuertesi, que es una de las especies que a mí me ha marcado la vida. Y pues literalmente nos fuimos a viajar en Fuertesi, y literalmente también estaba en peligro crítico, porque este carro nos sacó canas, se convirtió como en el antagonista de esta historia, visitando mecánicos. Bueno, esto fue una larga historia, pero fue tan bonito que Fuertesi se convirtió en un personaje. Y cuando llegábamos a un sitio, la gente se emocionaba viendo a Fuertes y preguntaban siempre cómo sigue, cómo está, y fue pues maravilloso. Lo más bonito era que desde el comienzo, cuando pensamos en narrar esta historia, obviamente pues este era un viaje para buscar aves, pero queríamos mostrar todo lo bonito que encontrábamos alrededor de las aves. Y eso fue lo que compartimos: cultura, gastronomía, paisajes. Si ustedes entran a nuestra cuenta de Instagram, es un viaje increíble por regiones, por lugares, por momentos, por departamentos. Es un viaje que inclusive cuando antes del viaje hicimos la presentación para tratar de buscar patrocinios para sustentar pues económicamente el viaje, montamos en la presentación esta postal con todos los departamentos, con imágenes bajadas de internet de cada uno de los departamentos. A mí me gustó mucho esta imagen. Y cada que íbamos pasando por un departamento, yo iba poniendo una de nuestras fotos en cada uno de los departamentos, y así completamos al final del viaje, pues este viaje de paisaje maravilloso por nuestro país, que es increíble. También, pues, visibilizar proyectos y contar historias y personas y proyectos. Hicimos durante el viaje 329 entrevistas, o sea, le dimos voz a las comunidades, le dimos voz a los personajes, a los guías, a los lugares, todas las personas con las que hablamos, les pusimos el micrófono, lo entrevistamos, y esas entrevistas están y están disponibles para que todo el mundo las conozca. Y parte de todo lo que vivimos, pues también habían personas que nos sorprendían, que entendieron perfectamente cuál era nuestra misión de vida, cuál era el impacto que nosotros estábamos generando, qué era lo que nos tocaba. Y cuando llegamos a Boyacá, uno de los departamentos, o sea, si, cuando nosotros nos hacen la pregunta como ¿cuál fue el departamento que más les gustó? ¿Cuál es el departamento que ustedes más quieren? Realmente yo siento que un destino lo hacen las personas, y la calidad de las personas fue lo que nos quedó. Y con Paola Suárez en el Lago de Tota vivimos un momento inigualable, que yo me puedo quedar aquí horas hablando, pero este video lo dice todo. Acá en el Lago de Tota era hogar del Podiceps andinus, ave extinta, ave que pertenecía al altiplano cundiboyacense y que infortunadamente su último registro se hizo acá. Acá fue su último suspiro. Para nosotros las aves son muy importantes, porque fueron importantes para nuestros ancestros. Para los muiscas, las aves se convirtieron en las mensajeras del sol. Eran quienes se comunicaban con los dioses. Cuando habían problemas, dificultades, ellas eran las mensajeras. Y hoy queremos dar un mensaje que... Que toque fibras. Porque si bien... nosotros como humanos hemos sido responsables de la destrucción
de acabar con nosotros como especie, también ya hemos acabado con muchas especies. Y hoy, acá en nuestro lago de Tota, estamos rindiendo homenaje a nuestro coiceps andino, nuestro zambullidor Sira, ave endémica, ave emblemática, ave que aunque su zambullido ya no está en este lago, que ya aunque no lo escuchamos, ya no está nadando acá, él permanece en nuestra memoria, él permanece en cada uno de nosotros. Y este zambullidor, este coiceps andinus, será nuestra lucha para que nunca más vuelva a suceder esta historia, para que nuestro Sisoptorus apollinari no repita la historia, nuestro Rallus semiplumbius no repita la historia, nuestro cóndor de los Andes tampoco repite la historia. Hoy soñamos con un mundo diferente, un mundo donde no tengamos que contemplar nuestras aves a través de fotos, a través de máscaras, a través de diferentes elementos, sino que al contrario, podamos disfrutar de ellas acá en el lago, en nuestros entornos naturales y en los ecosistemas. Hoy los invitamos a que entre todos luchemos por conservar, proteger el hábitat, y con, no solamente de las aves, sino de la flora y de la fauna. Todos hacen una parte importante en los ecosistemas y todos merecen continuar viviendo. Los esperamos en el lago de Tota. Bienvenidos. Pues un mensaje completamente contundente. Bueno, también digamos que parte del ejercicio que queríamos hacer en el BPR era buscar niños, conseguir más guardianes. De hecho, el proyecto inicialmente se llamaba Buscando Más Guardianes de las Aves. Y eso fue lo que hicimos. Cada que podíamos en el viaje encontrar un niño, poder ir a un colegio, que en esa época fue difícil porque andábamos en pandemia, sin embargo pudimos tocar algunos colegios que ya estaban empezando a ir, logramos que 789 niños hicieran el juramento de guardián de las aves, 789 niños, esto fue increíble. Y logramos recoger 295 dibujos, porque ese año el concurso lo lanzamos como un dibujo que fuimos recogiendo durante todo el año por nuestro viaje. Y bueno, acá hay muchas historias, y una de las historias que nos gusta resaltar, tanto como la del Códiceps andinus, pues también es la de la Agralaria catsneri. Y esta historia realmente, pues, al día de hoy a mí me sigue tocando el corazón, y fue una historia en la que prácticamente duramos alrededor de 8 horas buscando escuchar o poder ver la Agralaria catsneri, pero aquí pues les cuento un poquito qué fue lo que pasó. Hola, un saludo pajarero, estamos en Guayabetal, estamos a 2.200 metros de altura y llevamos más o menos unas 8 horas buscando la Agralaria catsneri, y vinimos a un lugar muy especial donde también hay alguien muy especial que se llama Shaila, que hace un canto y que atrae esta Agralaria. Shaila, ¿tú nos puedes regalar cómo canta? ¿Cómo haces tu canto? A ver si ella vuelve. Ella, yo le hago es ña, 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 ña. ¿Y tú por qué crees que ella con ese sonido bien? Porque es que yo un día me pensé que así, le hice así y él ya respondió. Pero entonces tu papi nos contó ahorita una historia de una guadaña. ¿Cómo fue que dijo tu papi que ella relaciona ese ruido con una guadaña? Sí. Y se pone muy triste porque creen que le van a cortar, sí, un árbol, ¿cierto? Entonces ella viene muy rápidamente como a evitarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, esas son las historias que pasan en el bosque y nos despedimos acá. El audio de este video anterior pues está un poquito bajito, pero en resumen, después de 8 horas de buscar la Agralaria, de estar ahondados supremamente en el bosque, de estar súper metidos como en el cuento, y pues era una especie que realmente queríamos registrar porque entendemos la importancia de esta especie. El papá de Chaira nos dice, si mi hija hace un ruido, lo más probable es que la Agralaria nos conteste. Y ahí es cuando Chaira empieza a hacer este sonido como si fuera una guadaña, y les quiero decir que 5 minutos después la Agralaria contesta el canto de la Agralaria. El llamado, y nosotros pues muy sorprendidos, pues no entendíamos un poco lo que estaba pasando, y el señor, el papá de Chaira, después nos cuenta que es el que está cuidando el territorio,
nos cuenta, esto es en Guayabetal, que hace muchos años, antes de que él entendiera la importancia de la conservación, cuando él talaba un árbol, con la guadaña, las gralarias salían en son de protesta. Entonces, cuando ella nos cuenta, cuando él nos cuenta esta historia, cuando la niña hace el sonido de la guadaña y la gralaria contesta, ustedes no se imaginan lo que ocurrió en nosotros. O sea, esto fuera, era como wow. O sea, es muy diferente contarlo a poder entender realmente qué es lo que vivimos en ese momento. Así que de verdad que son de esas historias que nos gusta mostrar. Se cayó ahí la, la presentación. Bueno, vamos a seguir aquí con este video. Ya, ya, ya. A partir de hoy vamos a declararnos guardianes de las aves. Vamos a hacer un juramento. Llevando mi mensaje de conservación a través de las aves. Porque un líder guardián de las aves, comprometido con las aves de su región y sus territorios, enseña a otros cómo cuidarlas. Me comprometo a partir de hoy a ser un guardián de las aves, de los bosques, de los ecosistemas y del planeta. ¡Que viva las aves! ¡Que viva! 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 Bueno, esa fue la historia un poco del Big Year. Obviamente también registramos aves. Queríamos hacer un Big Year diferente. Registramos 1.463 especies durante un año, el 74% de las aves de Colombia. Un año increíble y maravilloso. Y pues visitamos 135 municipios, 22.865 kilómetros en carretera. Recorrimos 10.320 en avión, 550 kilómetros en lancha, 1.629 kilómetros caminando, alrededor de 440 colchones, 2.945 personas escucharon nuestra historia, hicimos muchos lifers, entre ellos pues yo hice 953 lifers nada más y nada menos, Mauro 826, hicimos grabaciones de audio 2.105 y 782 listas de Ebird, donde hoy en día ustedes pueden encontrar nuestra cuenta Nicky Mauro Experience, todo lo que hicimos en el Big Year y 24 registros de nuevas especies en 14 departamentos. Y pues realmente fuimos muy mediáticos. Digamos que podríamos ahondar un poquito aquí con el tema, pero la presencia en medios fue muy importante para nosotros porque también nos daba un poquito de credibilidad y fue mucho más visible cuando nos varamos, cuando nos pasaban cosas malas, pero una de las cosas más lindas también fue haber salido el 17 de abril del 2022 en Los Informantes en Caracol, donde ustedes todavía lo pueden buscar y pueden encontrar Abuelo de Pájaro. La verdad que es una historia súper linda que tan solo dura 15 minutos, que es supremamente recomendada. Hoy en día, pues, nos dedicamos a dar charlas, a contar nuestra experiencia y realmente pues esto se ha convertido en algo muy bonito para nosotros. Nos hemos convertido en speakers, donde pues tenemos varias charlas. Una se llama Abuelo Más Vale Pájaro en Rama, otra se llama Unidos por las Aves, que es esta charla. También damos asesorías, hemos estado en muchos lugares compartiendo nuestra charla, hemos sido embajadores de muchas cosas, entre estas una de las que más nos apasionó y nos gustó fue haber sido embajadores de Awake Travel, donde ustedes pueden encontrar aves de nuestra tierra en YouTube y ver de qué se trata el documental que hicimos. Hemos escrito artículos muy importantes como para la revista de Audubon National Society en Estados Unidos, una revista que salió impresa en el otoño del 2021, que para nosotros pues realmente fue un orgullo, y también hemos escrito muchos artículos para Destino Café, una revista del eje cafetero muy linda que también pueden encontrar circulando, y hoy en día también pueden encontrar nuestro podcast, en donde pueden encontrar 14 episodios del Big Year, en donde pues estamos obviamente dedicados un poquito a de todo un poco. Aquí es donde hay una pregunta muy importante que nos dicen, ¿cuántas personas hay detrás de todo lo que hacen? Se las presento, él es Mauro, yo soy Nicky, somos solamente dos personas, a veces el tiempo no nos alcanza, y pues dentro de todo lo que hacemos, pues también hacemos talleres muy valiosos como el que Mauro les va a contar.
hacemos un taller que empezamos el año pasado de manera virtual, hicimos un taller de aviturismo, digamos una mirada desde nuestra óptica de mercadeo, desgranando un poco el aviturismo, y este taller lo hicimos virtual y ya lo hemos dictado, digamos, de diferentes formas. Acabamos de hacerlo en Mindo, en Ecuador, en la Feria de Aves de Sudamérica. Ahorita estamos haciendo otros proyectos como asesorando algunas entidades, estamos en un proyecto de asesoría termales de Santa Rosa. Bueno, digamos que este es un proyecto bien, bien, bien chévere. Otro proyecto que nos encanta, Beer Therapy. Beer Therapy nace el año pasado. Como publicistas, creo que pues también hemos ido un poquito avanzados en el tiempo. Este es un proyecto para no pajareros, en donde queremos llegarle a las personas que no están cerca de las aves y decirles que las aves también son una manera de hacer una terapia, de hacer una introducción a nosotros mismos y de también conectarnos con la naturaleza, porque se dice que pajarear es equivalente al yoga a la naturaleza. Así que pues tenemos este proyecto también. Acabamos de llegar a principios de noviembre de Ecuador, donde estuvimos explorando Ecuador. Fue una experiencia maravillosa, 41 días de viaje. Estuvimos 33 días en Ecuador, 4.697 kilómetros en carretera, 49 lifers, 58 listas en Iber, 351 especies. Y pues obviamente allá, como les decía Mauro, estuvimos dando nuestra charla de marketing pajarero, una charla que le aporta muchísimo al aviturismo, a las personas, a los guías, a los lugares, a todas las personas alrededor del aviturismo. Y pues ustedes se preguntarán, bueno, todo es muy lindo, pero ¿de qué viven? Pues sí, vivimos de hacer tours. Después del Big Year lanzamos nuestra empresa, que es Nicky Mauro Experience. Para nosotros las aves son supremamente importantes, pero para nosotros también es muy importante que un turista se lleve la mejor imagen de Colombia, y por eso hablamos de experiencias. Esta es nuestra entrada económica, a la cual estamos dedicada después de también haber renunciado a nuestros trabajos para hacer un Big Year. Y cuando llegamos del Big Year, pues tomamos la decisión de no volver a las cuatro paredes de oficina, sino ser libres como las aves nos enseñaron, y por eso creamos Nicky Mauro Experience, donde damos lo mejor de nosotros. Pueden encontrar toda la información en www.nickymauroexperience.com. Esta es, pues, digamos que nuestra entrada económica, en donde pues hasta ahora estamos despegando, y pues estamos muy contentos porque realmente esto también nos lo gozamos mucho, porque siempre cumplimos nuestro propósito, y es que cada turista quiera volver y se lleve no solamente haber visto una ave nueva, sino una historia de vida como es la de Nicky Mauro, y un propósito muy lindo, y es que saben que al venir acá pues están apoyando una causa muy linda, porque gracias a esto pues podemos dedicarnos a Birds Colombia y a Guardián de las Aves. Y aquí les dejamos ya para finalizar, sé que esta charla es un poco larga, pero pues es que es imposible resumir todo esto. Este es un video de 4 minutos en donde resumimos un poquito el Big Year y nuestras vidas. Aquí dejamos el alma. Somos dos almas viajeras sin ataduras. Hoy estamos aquí, mañana en otro lado. La naturaleza nos unió con toda su esencia. Puede ser los ancestros de nuestros abuelos migrantes que abrieron caminos y labraron la tierra. Pudo ser que en los embarazos de cada uno la libertad nos marcó el primer grito de bienvenida. Lo que sea, nacimos para hacer el bien y no quedarnos estáticos. Hoy, después de dejarlo todo, todo es todo, cargando una maleta de sueños por toda Colombia, vemos el mundo diferente. Pero, ¿qué es diferente? Ya no somos los mismos. Muchos hábitos cambiaron. Comes mucho y a veces poco. Personas valiosas van y vienen. Cada despedida es como si nos hubiéramos visto toda la vida. Te vuelves camaleónico. En 5 minutos te adaptas a todo. Cambias tu forma de expresar, decir cosas sin sentido no existe, así que te vuelves neutro y cambias. Aprendimos a darlo todo, a encajar sin perder nuestra esencia. Comprendimos el valor de la flexibilidad, de los principios que te hacen firme, y cambias. Aprendimos que ser diferente se convierte en un reto constante, pero eso te hace fuerte, abierto, constante, resistente y con resiliencia. Y eso te cambia. Nos hemos vuelto tan unidos que una mirada lo dice todo. Una reflexión es el aprendizaje de cada día. Te vuelves más sensible, más vulnerable, más valiente, más paciente y tolerante. Aprendes a creer en ti y en el mañana.
aprendes a volver a empezar de cero y eso te cambia. Aprendes a conocer las personas como si fueran tu familia. Cada cultura, cada experiencia, cada particularidad, cada recibimiento, cada despedida, cada plato de comida, cada palabra de aliento, cada paisaje, cada forma de amar, cada momento vivido, cada fotografía, cada expresión. Valoras hasta el último suspiro de una mirada y eso te cambia. Tener una familia en cada rincón de Colombia, tener brazos abiertos, sonrisas, tantas cosas en común pero a la vez tan diferentes. Abrazar sin conocer, dormir en más de 220 almohadas diferentes, probar más de 1800 tazas de café. Decir que sí porque decir que no, no es una opción. Despedirse tantas veces con la promesa de volver. Encontrar personas maravillosas y momentos irrepetibles. Eso te cambia. Tener esta oportunidad tan llena de ambigüedades, desapegos, fortalezas, palabras sabias, cordura y locura a la vez. Gamas de colores, días grises, 8 kilos de más. Alzar la mano para decir no más, pero tomar un respiro y seguir adelante. Callar, disfrutar el silencio. Eso te cambia. Irnos, volver, desconectarnos, encontrarnos, la incertidumbre del mañana, pensar solo en el hoy, en el ahora, ni un minuto adelante, ni un segundo atrás, en el aquí y en el ahora. La vida propia, eso te cambia. Viajar te transforma, te conecta, te hace firme, real. Viajar te cambia y eso no lo cambiamos por nada, porque el Big Year ha sido tan profundo que ha cambiado nuestras almas. Hoy, nuestras almas se elevan para ver el mundo de otra manera, de esa forma en la que soñábamos, para poder entender que ayudar a cambiar a otros, y eso te cambia. Gracias a todas las familias que nos recibieron. Gracias, Colombia. Gracias a todos los que han hecho posible este viaje por los 32 departamentos de Colombia. Gracias a los que nos recibieron sin conocernos. Gracias por creer en nosotros. Gracias a la comunidad pajarera por entender que un Big Year te cambia. Colombia unida por las aves. Y bueno, como soñadores, pues seguimos teniendo sueños. Para el próximo año tenemos una expedición para Guardián de las Aves que se llama Expedición del Valle del Cauca. Del 2 al 5 del 2024 estaremos con nuestros niños pajareando por San Cipriano muy seguramente. Tenemos el sueño de poder explorar Argentina en septiembre-octubre del 2024 en la Feria Suramericana de Aves en los esteros de Liberá. Un lugar que nos cautiva simplemente y llanamente con esta especie que vemos ahí. Y pues los sueños continúan porque también tenemos un proyecto muy lindo que queremos enfocar también en fotografía de aves para Guardián de las Aves. Muy seguramente nos verán por ahí en redes sociales, así que seguiremos soñando. Y pues agradecerles a todos ustedes por este tiempo maravilloso y realmente pues las aves nos dan a nosotros alas para seguir hablando y hablando y hablando y hablando y podríamos aquí pues quedarnos horas, así que pues realmente muchas gracias por la compañía, por la paciencia también, porque sabemos que es una historia muy larga, pero realmente es imposible hacerla corta. Sin palabras. Sin palabras, y yo soy una persona muy emotiva y realmente el tener, ya entiendo tu gratitud, porque tener la oportunidad uno de cambiar vidas, tocar almas a través de lo que más ama uno, que son las aves, creo que, como dijo alguien en el chat, necesitamos más Nikis y Mauros
en este mundo. No en Colombia solamente, en el mundo. Y realmente, como dijo también alguien por ahí, una excelente labor. O sea, eso que hacen ustedes le hace a uno como expandir el alma y el corazón y decir gracias por existir, gracias por estar y gracias por cambiar vidas, por aportar ese amor y esa pasión para que otras personas puedan tener oportunidades y a través de las aves encontrar esa paz que buscan, ¿sí? Y creo que la conservación no se hace de otra forma, no se hace de otra forma que no sea tocar el corazón y mover pasiones, ¿sí? Es de la única forma que se hace la conservación. La naturaleza, la única forma que es entenderla y tocarla y vivirla. De verdad que gracias. Y hay algunos mensajes para ustedes. Muchos dicen, los saludan desde Fresno, desde Venezuela. Pregunta Andrés Ruiz, ¿cómo se ven en 20 años? ¿Cuál es el puerto donde quieren llegar? Esa es una muy buena pregunta, Andrés. Un saludo para ti. No, pues antes también decirte que gracias por tus palabras. Yo creo que esas lágrimas son las lágrimas que necesita también el planeta. Sabes que nosotros, a veces teniendo conversaciones con personas, como, bueno, ¿qué los diferencia a ustedes? Y siempre hemos dicho entre Mauro y yo que nosotros somos muy respetuosos con la diferencia. Y eso nos ha llevado a romper muchas barreras y nos ha llevado muy lejos. Y creo que ser respetuosos con la diferencia es entender la otredad y la conmiseración desde todos los puntos de vista. Y creo que por eso estamos donde estamos y por eso siento que ha sido un encuentro de dos almas que estaban ahí. Y a veces, ay, pero tan poquito, llevan 7 años. Y yo digo, no, justo, nos encontramos en el momento perfecto, en el momento en que nuestras vidas necesitaban que estuviéramos ahí, porque creo mucho en las sinergias de la vida. Así que agradezco mucho tus palabras y tus sentimientos, porque los valoro un montón. Y créeme que por eso también necesitamos a más personas que valoren estos sentimientos para poder multiplicar. Con esa pregunta, es una pregunta muy difícil, porque yo creo que cuando uno se visualiza de pronto en años, uno piensa en 5, máximo 10, en 10, en 20 años creo que es mucho, ¿no? Pero cuando pienso en el futuro, con Mauro hemos hablado de expandir nuestra conciencia y llegar a toda Sudamérica. Nuestro sueño es Guardián de las Aves Sudamérica. Nuestro sueño es... yo creo que los viajes que hemos hecho, hemos estado en Perú, hemos estado en Ecuador, hemos estado en Brasil, y los mensajes han sido muy contundentes. Colombia, siento que está haciendo un trabajo muy importante con el tema de los niños, y Guardián de las Aves ha sido un ejemplo a seguir en muchos lugares de Colombia, y también estoy sintiendo que en muchos lugares de Latinoamérica y Centroamérica. Así que yo creo que uno de los sueños más grandes que tenemos es expandir este nivel de conciencia a nivel Latinoamérica y Centroamérica. Sí, definitivamente yo creo que por ahí es el camino. Guardián de las Aves es para nosotros el proyecto que debe crecer en territorio. Yo siempre he sido muy pesimista de la situación del planeta. Soy supremamente optimista, ¿sabes? Soy el hombre más optimista del mundo, pero con la situación de esta humanidad, yo he sido muy pesimista. Yo digo, o sea, por el camino que vamos, no vamos bien. Eso está claro. Y no ve uno quién vaya a cambiar eso. O sea, ¿quién está trabajando porque esto cambie? Hay mucha gente haciendo, pero que la posibilidad está en los niños. O sea, si nosotros logramos tocar los niños, y hace poco,
hablando con un amigo, un colega también publicista que anda también en unos temas muy interesantes, hablamos de un proyecto que él tiene que se llama Los Guerreros del Arco Iris, los Rainbow Warriors. Y en ese proyecto hablan de que para transformar una sociedad, para transformar un territorio, para transformar una comunidad, hay que lograr que cambie el 3.5% de la población. Y yo decía, ¿en serio? Apenas el 3.5%. Pero ve uno que hay lugares en donde el 3% de la población logra, a través de ideología, a través de desarrollar proyectos, que el resto de la población cambie. Entonces, nuestra meta, nuestro sueño es tener 300.000, 3 millones de guardianes de las aves en 20 años que cambien Latinoamérica. Mira que nosotros tuvimos una experiencia con una socia de la AO que tiene como 11 años, tal vez. Gaby, ella en su colegio dijo, yo soy pajarera y yo quiero que la AO venga aquí. Entonces, nos tanto y dijo, este es mi proyecto de año, terminamos yendo al colegio y lo más lindo de todo fue que no solamente fue con los niños, sino también con los papás. Y ellos habían ido a ese sitio varias veces, pero nunca lo habían vivido, ¿sí? De pronto yo los vi cogiendo carrera y yo les dije, no, momentico, en la naturaleza uno la siente, la disfruta, se lo goza. Entonces ellos decían eso, hoy salí y cambié. Y a veces solamente con una sonrisa, con una palabra o con una conexión con la naturaleza y las diferencias que son, que la misma naturaleza nos enseña eso, el respetar las diferencias, hace que el mundo pueda cambiar. Yo creo que hay muchas personas, posiblemente no tan visibles, otras menos visibles, pero yo creo que cada vez hay más personas que estamos en ese trabajo, ¿sí? Y creo que cada vez hay más personas conectadas. Yo soy una mujer muy optimista y yo pienso que podemos entre todos, dice la Madre Teresa, ¿qué sería el mar sin esa gota de agua? ¿Qué sería el mundo sin un Nicky Mauro, sin una Asociación Bogotana de Ornitología, sin varias personas que trabajan alrededor de la naturaleza? Entonces, yo creo que estamos haciendo mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los mensajes ahí también. Gracias a ti por tan bonita, tan bonita. No, gracias a ustedes. Aquí hay otros mensajes que quería leerles. Dice Carolina Ramírez, un abrazo especial para Nicky Mauro. Feliz de ver su proceso de conocer ríos y compartir el trabajo con las aves. Abrazos de corazón. Un abrazo para la Laguna de la Coche. Qué lindo. Claro, ya un abrazo. Gracias por crear Guardianes de las Aves, dice Mange Birche. Mi ángel. Ella. Giovanna Santos dice, una historia de vida, una historia de amor en torno a las aves. Las aves son el alimento del alma y para Nicky Mauro son la esencia de su amor y vida, como para muchos de los socios de la AO. Mire qué bonito que ustedes por allá en Chinchiná, nosotros en Bogotá y muchas otras personas conectadas, Venezuela, Fresno, conectamos. Entonces yo creo que cada vez somos más conectados y por eso me encanta a mí esta charla de la AO y siempre busco personas que puedan inspirar. Y yo creo que eso también ayuda mucho, ¿no? Buscar, una vez trajimos los de la bota caucana, las chicas de la bota caucana. ¡Wow! Mis respetos. O sea, personas
que se volvieron pajareras a través de la fotografía y contaron cómo la fotografía les cambió su vida y cómo las aves realmente les cambió su vida y encontraron sentido de vida y propósito alrededor de las aves. Creo que las aves, nosotros somos un país muy privilegiado, tenemos la forma de salir, de ser resilientes. Las aves nos enseñan a hacerlo. Exactamente, yo creo que cada vez somos más, y de nuevo, para realmente son inspiradores y son, llegan al alma el trabajo que ustedes hacen y sobre todo con los niños. Para mí, yo también personalmente siento que los niños, y para la AVO, por ejemplo, cuando hacemos los talleres, los niños son muy importantes, Y tenemos chiquis, pero chiquis, tenemos una chiquita de 8 años que habla perfectamente de las aves, ¿sí? Entonces uno dice, vale la pena seguir ahí, ¿no? Para que vean un mundo diferente. Así es, ahí hay un buen ejemplo. Mi ángel Bird, al que te referías, es Miguel Ángel. Es un chico, es parte del Comité Educativo de Guardián de las Aves desde Popayán. Y Miguel Ángel es un muy buen ejemplo de cómo ellos están transformando el territorio. O sea, estos son chicos que ya están saliendo a dar charlas, que están conectando comunidades, que están... O sea, Miguel estuvo en Ecuador, ahorita en la Feria Aves de Sudamérica, acaba de estar en el Congreso de Aviturismo dando una charla, y son chicos que tienen 12, 13, 14, 15 años en el caso de Miguel, y son niños que definitivamente son los que sentimos que van a transformar y son los que tienen el poder de transformación. Y por eso pues nuestra apuesta dura, además de seguir contando historias porque nos encanta, ojalá en 20 años, es la pregunta, todavía tengamos las mismas ganas de viajar. Yo aspiro a poder viajar hasta el último día, ojalá me muera viajando, pero a mí me encanta el territorio y me encanta recorrer y me encantan las comunidades y me encantan las historias. Esa conexión es muy chévere. Porque digamos que, muy envidiable. Digamos que las aves para nosotros se han convertido como en el canal, pero a la final lo que nos gusta es el territorio, ¿cierto? Nos encanta el movernos en el territorio, el movernos en las historias, en las comunidades, en visibilizarlos, en apoyarlos, en poder dejar una siembra o algo. Eso es lo que finalmente nos da como el alimento. Que acabamos de hacer en Ecuador, por ejemplo, de 33 días, fue un viaje donde nos llena el espíritu, o sea, conocer la Amazonía ecuatoriana, conocer los Andes, la costa, conocer las comunidades, unas historias increíbles, unos paisajes, cultura, gastronomía, y todo esto conectado es a través de las aves. Entonces, yo creo que es maravilloso. Y creo que nos podríamos quedar hasta mañana felices hablando. Pero hay una pregunta que me hicieron por mi interno, que creo que es importante Claudia Puentes dice, ¿cómo yo puedo ser voluntaria? Es una pregunta. ¿Qué pregunta tan linda? Claudia Puentes pregunta que cómo ella puede ser voluntaria. Primero, pues agradecerle a Claudia por su inquietud. Es una pregunta muy linda. Desde Guardián de las Aves, una de nuestras misiones, independiente de las aves, es formar a los niños en un abanico muy grande de conocimiento. Entonces, ejemplo, hemos tenido charlas en donde trabajamos inteligencia emocional, hemos tenido charlas sobre astrología, hemos tenido charlas de diferentes aspectos, aves nocturnas, obviamente también hemos tenido
digamos que temas muy enfocados a la biología, pero somos muy abiertos a todos los temas, o sea, que tengan que ver con la formación de los niños, con la humanidad, con los valores. Entonces, si Claudia tiene una charla o puede preparar una charla que se pueda adaptar a los niños, es supremamente bienvenido. Nosotros hacemos temporadas de charlas voluntarias, en donde es un sábado, una hora, en donde destinamos ese tiempo para que los niños reciban ese conocimiento. Y otra forma, antes de darte la palabra, Luz, nosotros digamos que, por ejemplo, cada año los kits pajareros los recogemos a punta de donaciones. O sea, nosotros literalmente sacamos la coca y hay una empresa que nos dice, yo les pongo las camisetas, yo les pongo las gorras, otro nos pone los libros, otro nos da no sé qué, y así vamos recogiendo. Actualmente estamos terminando de recoger los recursos. Nos falta algo de recursos para terminar de conseguir los binoculares. O sea, nosotros lo que hacemos es recoger un recurso para que Monte Adentro, que es la empresa que nos ha apoyado todos los años, nos da 10 binoculares, y lo que hacemos es, casi que a precio de costo, nosotros le damos el recurso, que lo hemos hecho siempre con una rifa, pero sentimos que las rifas ya se entran en un desgaste. Entonces estamos tratando de recoger los pesos para no tener que hacer la rifa y entregarle esa plata a Monte Adentro. Entonces también cualquier recurso, o sea, desde un peso hasta lo que puedan, bienvenidísimo para este aporte. Generalmente lo que hacemos es que ese recurso se lo entregan directamente a Monte Adentro, en este caso. Entonces, pues también podría ser una forma de apoyarnos para Guardián de las Aguas. No, lo que yo le estaba diciendo era que yo también podía lo que necesito. Ah, claro. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y de verdad que gracias. Que nada más. Gracias, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Carlos. No, a ustedes muchísimas gracias. No he podido hablar mucho porque estoy... Entonces yo creo que se le cae la señal, sí. No, yo quisiera pues a todos los socios de la AVO pues mandarles un abrazo, un saludo. Esperamos encontrarnos por ahí pajareando seguramente. Nos quedan todavía muchos lugares, conocemos algunos ya de Bogotá alrededores, pero todavía nos faltan, entonces esperamos poder volver a la capital y estar por ahí pajareando, y encontrarnos muchos de los socios del AVO por ahí pajareando, y bueno, muchas gracias siempre. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, un agradecimiento gigantesco. La Asociación Bogotana de Ornitología los admira, la Asociación Bogotana de Ornitología está para ustedes en lo que necesiten también. Tienen los brazos abiertos en esta organización. Se le oye bien. Nosotros nos lo sentimos como propios. Muchísimas gracias por esta labor que están haciendo. Nos enseñan también muchas otras herramientas para hacer que la gente se enamore de las aves. Muchas gracias por enamorar a la gente de las aves y por dedicarse a ese propósito común de hacer y cuidar nuestras especies, nuestros hermanos alados. Muchas gracias y por acá bienvenidos. Gracias, Carlos. Y a todos nos vemos el año entrante. Y a todos nos vemos el año entrante. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Okay.